Que el Señor les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a cantar al Señor. Ven, visítame. Padre celestial y eterno Salvador de nuestras vidas, queremos agradecerte, Señor, una vez más, porque tú nos has traído a tu casa de oración, nos has traído, Señor, a este lugar. Queremos agradecerte, Señor, por la semana que pasó, lo cual podemos ver que tu gracia y tu bondad nos ha librado de todo mal, Señor, nos ha ayudado, ha suplido nuestras necesidades. Por eso venimos a este lugar, Señor, darte la gloria y la honra, porque solo a ti pertenecen, sabiendo, Padre, que sin ti nada pudiéramos haber hecho, Señor, en este mundo. Padre celestial, perdónanos nuestras fallas y nuestras debilidades en esta mañana. Limpia nuestros corazones, que podamos acercarnos a ti, Señor, con un corazón sincero, a través de los cánticos, Señor, a través de tu palabra. Padre, circuncida nuestros corazones para que tengamos, Señor, un acercamiento a ti y que podamos sentir, Señor, tu palabra en nuestras vidas, cambiándonos y haciéndonos mejores hijos, mejores cristianos para ti, Señor. Toma absoluto control de todo lo que va a ser hecho, Señor, en esta mañana. Háblanos, porque para eso estamos en este lugar. Bendice tus hijos, Señor, y que juntos con alegría podamos darte la gloria y la honra, sabiendo, Señor, que solo tú eres digno de todo lo de nuestras vidas. Padre, gracias por todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomen sus lugares, por favor, hermanos. Vamos a cantar al Señor con alegría. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Vamos a cantar entonces al Señor con alegría y vamos a decir: loor a ti, mi Dios, en esta noche. Amén. Señor, en esta noche, la necesidad de ti.
despertar glorioso y pueda reposar en ti mi vida. Mis párpados lo cierren, dulce sueño. Cristo es mío, amén. El amor de Dios siento en mi corazón. El amor de Dios, el amor de Dios. Él me ha dado también su salvación. Gloria a Cristo. Cristo es mío. Él ha puesto en mi alma, Él ha puesto en mi alma. La dulce paz es la santa paz, es la paz de Dios. Y al momento Él me da la libertad, porque es mío, en verdad. Dígale, Cristo es mío. Gozo. Él me ha dado gozo y también amor. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Y a Él yo quiero siempre ser de fiel. Dígale, Cristo es mío. Él me guarda siempre, Él me guarda siempre, me sostiene fiel, porque soy de Él, porque soy de Él. Quiero yo también ser un brillante luz. Si ruge en tempestad, Jesús es roca mía.
si viene el vendaval, Jesús es mi sostén. Si parece mi barca en alta mar, Jesús mi salvador, me guía, te seguiré, te seguiré. Decir con alegría, tus espinas darán rosas, amén. Punzante los abrojos del camino, nos tiene fe y gozo a confirmar, enseñan desde nuevo al peregrino. El mundo no podrá ser nuestro hogar si en senda escarpada tú estás. No si el mundo en vez de rosas te da espinas, el Señor en rosas todas cambiará. La cruda tentación, la cruda tentación nos aprovecha, nos quiere caminar, quisiera el alma nuestra abrirse brecha y triunfante a la cumbre remontar. Que se la escapada tú estás. Señor, en rosas todas cambiarás y a nuestra paz, ya nuestra paz azotan tempestades. Qué importa que haya siempre adversidades, la paz del Señor nos sostendrá. No temas. Si el mundo en vez de rosas, si el mundo en vez de rosas te da espinas, el Señor en rosas todas cambiará. En el poder de Dios, en el poder de Dios hay eficacia. Dice que me bastará su gracia en pruebas y en la cruel necesidad. Si en senda escarpada tú estás, el mundo debe de rosas. Todas cambiará. Qué bonito es, qué bonito es, bonito es cantar al Señor por todas las cosas, por todas las cosas, todas las cosas. Qué bonito es, qué bonito es, qué bonito es cantar al Señor. Qué bonito es, qué bonito es cantar al Señor. Oh hermano, oh hermano. Yo la lavé el lunes, yo la lavé el martes,
que es, porque tengo a ti, me da la dicha de gozarme en él. Un Cristo vivo, un Cristo vivo, puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes solo, verá Jesús mismo será mí. Un Cristo vivo, un Cristo vivo, puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, verá Jesús Cristo y será feliz. Pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre. Pero todos en coro a nuestro Padre Celestial. Aleluya, vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a pasar al hermano encargado de la ofrenda. Y seguidamente cantemos al Señor: grande es tu fidelidad. Vamos a orar. Señor Dios Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Señor, por traernos a tu casa, Señor, escuchar tu palabra en esta mañana, Señor, bendito Dios. Señor, ayúdanos, Señor, vamos a recoger tus diezmos, tu ofrenda, Señor, como parte del servicio, Señor. Ayúdala al altar alegre, Señor, Padre Celestial. Si no tiene un empleo, provee los medios, Padre Celestial, para que así lo podamos hacer, Señor, una actitud correcta, en amor, en reverencia para ti, Padre Celestial, bendito Dios. Te damos gracias, Señor, por tu diezmo, Señor, y estas ofrendas, y lo recogemos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Felicidades al hermano Alberto por su cumpleaños. Que Dios le bendiga. Que le bendiga. Quiero en este día felicitar un año más de vida a mi esposo. Que deseo que su próximo cumpleaños, que haya tomado la decisión de bajar a las aguas, de recibir el verdadero bautismo que el Señor Jesucristo nos enseña. Un saludo para la iglesia. Les amo en el Señor. Hermana Clara Inés. Oración por Teresa Max, que está ingresada en el hospital Vinalopó, y por Dolores Molina. Hermana Rosa.
Rosalina pide oración por sus hijos, Lucas y Daniel, y por su esposo en su viaje a su país. Que el Señor lo guarde. Gracias al Señor Jesucristo por todas sus misericordias. Vamos a inclinar nuestros rostros. Queremos parabenizar a nuestro hermano. Felicidades, hermano. Que Dios sea dejándolo siempre en los caminos del Señor. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre celestial, bondadoso Dios, te agradecemos, Señor, porque sin ti, Señor, ¿qué serían nuestras vidas, Señor? Quizás no estaríamos aquí, estaríamos en cualquier otro lugar, pero tu gracia y tu bondad, Señor, nos trajo hasta aquí. Y por eso, Señor, nosotros nos humillamos y nos inclinamos ante tu presencia, porque sabemos que tú eres santo y tú demandas santidad en nuestras vidas. Padre, humildemente queremos acercarnos a ti con nuestras peticiones, Señor, sabiendo, Padre, que para ti no hay nada imposible si nosotros tan solo podemos creer. Padre, hemos leído las peticiones, tú conoces cada corazón, y aún, Señor, los que no alcanzaron a escribir en un papel sus peticiones, tú conoces el corazón de cada uno. Y que tú puedas, Señor, conceder a cada uno según sus necesidades. Que tú puedas, Señor, dar y hacer mejor de lo que pedimos o pensamos, porque sabemos, Señor, que para ti no hay nada imposible. Bendice a cada uno de nosotros, Señor, y al salir de este lugar, que podamos darte la gloria y la honra, sabiendo que solo tú, Señor, eres el que nos da la vida, el gozo y la paz que nosotros necesitamos. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tome sus lugares, por favor. Y seguimos alabando al Señor Jesucristo. Vamos a decir, gocémonos y alegrémonos. Amén. Gocémonos y alegrémonos. Démosle gloria a Dios que nos amó. Porque lo sé, porque Jesús, Él vive. Aleluya, Él es el Alfa, es el principio y es el fin. Él es el Alfa, Él es el Alfa. ¡Oh, aleluya! Mira cuán bueno, mira cuán bueno. Habitador de manos de la armonía, mira cuán bueno. Cosas quiero, que tú me des, Señor, estas tres cosas son amor y santidad, el Espíritu Santo para así poder vencer. Te alabaré con todo mi corazón.
delante de los dioses te canto. El día que te clamé, el día que te clamé, me respondiste, Señor. El día que te clamé, el día que te clamé, me respondiste, Señor. Te alabaré, Jehová, con todo mi corazón, con todo mi corazón. Te alabaré, Jehová, con todo mi corazón. Porque Jehová es así, pues te merece. Porque Jehová, porque Jehová es así, pues te merece. Reina. Cantar a Dios, cantar, cantar a Dios, cantar, cantar a Dios. Escuchar la palabra del Señor Jesucristo, amén. Vamos a cantar al Señor para pasar a nuestro hermano, diciendo: sublime gracia del Señor. Señor, a ti.
guiará, fe guiará. Y como dijo el profeta, y cuando el Dios, aleluya, allí estaremos en la gloriosa mañana. A nosotros, su gracia fue la que nos salvó. Él tuvo misericordia, no por nuestro mérito, fue su gracia divina. Eso fue lo que nos alcanzó a nosotros y nos cambió, nos restauró. Fue su gracia extendida desde el cielo para venir a esta tierra a librarnos de la muerte, del pecado, a librarnos del engaño de Satanás, del engaño de la religión y hacernos libres. Fue su gracia, fue su misericordia, fue su amor. Dios les bendiga, hermanos. Sea cada uno de ustedes bienvenido esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias. Leemos el libro de Génesis. Génesis 3. Génesis 3, 1 al 3. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Padre celestial, Señor de la gloria, Padre, estamos esta mañana parados frente a ti, Señor, con corazones penitentes, Señor, arrepentidos, Padre amado, de tanto pecar, de tanto luchar, Señor Jesucristo, contra ti, contra la palabra, Señor. Esta mañana estamos agradecidos también, Señor, porque tú nos has llamado, Señor. Nos has hecho parte del redil, Señor, nos has predestinado, Señor de la gloria, para creer que tú eres nuestro único acercamiento, divino Padre. Señor de la gloria, gracias te damos, porque tú has provisto, Señor Jesucristo, un camino de salida, un camino de salvación, un camino de redención, Padre amado, que fue pasado por la cruz, que fue llevado al Calvario, Señor de la gloria. Pero gracias a ese gran acercamiento, hoy nosotros estamos parados aquí en este lugar con vida eterna, salvo, Señor Jesucristo, y santificándonos cada vez que venimos a este lugar, Padre. Señor, ofrecemos nuestros corazones, circuncidan nuestros oídos, nuestro corazón, Padre, para que la palabra pueda dar cabida esta mañana, Señor. Bendice a cada hermano, bendícenos, Señor, en esta mañana los que hemos venido a este lugar. Y cada hermano que nos ve a través de internet, que tu Espíritu Santo llegue hasta ese lugar esta mañana y que haya una conexión espiritual, celestial, Padre, desde este lugar hasta donde quiera que nos estén viendo, Señor. Y que seas tú edificando, Padre, cada casa, Señor de la gloria, cada tabernáculo donde tú estás, donde tú vives, Padre amado. Padre, bendice a nuestros hermanos que han viajado, Señor, que tú les guardes. Padre, que prospere sus caminos, Señor Jesucristo, y que tus bendiciones abunden sobre ellos, Padre, y a todo lugar donde vayamos hoy, Señor, donde se predique la palabra, que seas tú vivificándola, Señor de la gloria. Padre, ayúdanos, Señor, a entrar a ese lugar santo, celestial, esta mañana. Padre amado, sácanos de afuera del mundo, que nuestro pensamiento esté solamente
a través de ese acercamiento divino, Padre amado, que tú has provisto para este tiempo. Gracias te damos en el nombre santo y glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos, que Dios les bendiga. ¿Cuántos aman al Señor Jesucristo, hermanos? ¿Cuántos le queda un aplauso al Señor Jesucristo? ¿Cuántos creen que Él está aquí esta mañana? Aquí está nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Nosotros no hemos venido a un lugar vacío. No hemos venido nosotros a adorar cuatro paredes, a adorar el nombre de Tabernáculo Branham o Tabernáculo Crevillente. Hemos venido a adorarle a Él. Porque Dios nos envió a nosotros un acercamiento especial a Él, el cual nos enseñó que nosotros venimos a este lugar no a adorar las cuatro paredes, no a mirar al hermano, a nuestro hermano, con qué ropa vino, cómo vino vestido el que va a hablar la palabra, el director. Hemos venido solamente a enfocar nuestra atención solamente en el Señor Jesucristo. Hemos venido solamente a escuchar, y nosotros somos un pueblo que escuchamos de buena gana, porque para el mundo no somos importantes, pero para Dios somos lo más valioso, somos las joyas de su corona. ¿Cuántos aman la palabra del Señor? Esta mañana estamos aquí nosotros para hablar la palabra del Señor. Saludamos a cada hermano que nos ve a través de internet, en todas partes donde nos sintonicen, que Dios les bendiga. Como bien saben ustedes, nuestro hermano Rodrigo, hermano Julián, viajaron con sus esposas. En este momento creo que están en, no sé si están en Verona o donde quiera que estén, Dios sabe dónde están, y que Dios los bendiga, los ayude. Y aquí estamos nosotros respaldando la obra. Que sea cada uno de ustedes bienvenido, hermanos. Podemos ver el carácter que Dios ha formado en la iglesia de Crevillente. Es un carácter donde no solamente nos importa la palabra del Señor. Venimos a escuchar aquí a la persona que Dios ponga. No todos somos iguales, Dios tiene un ministerio diferente en cada uno, pero nosotros hemos entendido eso. Y el hermano Rodrigo habla la palabra de una manera, yo no puedo hacerlo de la manera que lo hace, jamás lo haré, porque es una cosa que Dios nos ha dado a cada uno. A cada uno de ustedes le da también una manera de creer en la palabra, creer en el mensaje, pero siempre estamos nosotros enfocados a través, siempre estamos caminando a través de un mismo espíritu, y hay un mismo sentir, que es el Espíritu Santo, y nuestra causa es seguir adelante luchando por sacar adelante la palabra del Señor, por pararnos por la palabra, hacer que la palabra sea bien vista. ¿Cómo hacemos nosotros que la palabra sea bien vista? A través de cada uno de nosotros. Para eso Dios nos trajo en esta edad, en este tiempo y este día a este lugar, para que nosotros sepamos que Dios ha delegado un gran ministerio en cada uno de ustedes, que es el Evangelio. Tal vez usted no predique, no sea una predicadora o un predicador, pero usted tiene un gran ministerio, que es predicar con su propio testimonio, predicar que es un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, hacer de la palabra una sola con nosotros, dejando que ella se haga carne en nosotros, según San Juan 1:14, porque Él es el mismo ayer y por los siglos, y Él vino a esta tierra para salvarnos a nosotros, para redimirnos, para darnos la libertad. ¿Cuántos son libres esta mañana? Aquí está el Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Dios ha venido esta mañana, Él se alegra, Él viene aquí a visitar a su novia, porque Él es un novio cumplido, es un novio que nos ama de verdad, que nos ama demasiado. ¿Cuántos lo creen? Ustedes dirán, pero si Él está aquí, ¿cómo va a estar entonces? ¿Se vino todo para caer? No, Él está en todas partes, como está la luz del día, así como el sol alumbra en muchas partes de los continentes, así está Dios en todas partes. Es Dios más que cualquier cosa, es más que eso. Él es omnipotente, omnipresente, Él está en todas partes, Él conoce todo, nuestro pensamiento, nuestro corazón, Él sabe qué está sucediendo alrededor del mundo, Él sabe qué está sucediendo allá donde está nuestro hermano Rodrigo, hermano Juliano y su esposa, sabe qué está sucediendo en cada iglesia esta mañana que se predica, y sabe con qué clase de espíritu ha venido cada uno de nosotros a escucharle a Él. Hemos venido a escucharle a Él porque tenemos fe. Dios nos ha dado fe para escucharle a Él y creerle a la palabra, y creer que Él es el Verbo, y que el Verbo está hoy frente a nosotros, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es la palabra. Dios no es un credo, no es una tradición, no es una religión. Él es la palabra. Y Dios llamó a la novia, llamó a un pueblo especial para que creyéramos que Él es la palabra, y que edificáramos un tabernáculo para Él a través de la palabra.
A nosotros ya no nos pueden venir con el cuento de que no, que él está en la Pentecostal, están los testigos de Jehová. Ellos dicen, Dios está aquí, nosotros somos la verdad. ¿Por quién vendrá Dios a juzgar esta tierra? ¿Por la católica, por la metodista, por la pentecostal? ¿Por cuál vendrá él a juzgar la tierra? ¿Vendrá por el tabernáculo creyente, tabernáculo Branham? ¿Vendrá por quién? ¿Por los testigos de Jehová? ¿Vendrá a juzgar la tierra? Por la palabra, hermanos. Él no viene a juzgar la tierra por nombre de ninguna iglesia. Aún ni siquiera el tabernáculo creyente vendrá a juzgar la tierra, a pedir cuenta. Es qué hemos hecho nosotros de la palabra del Señor. Eso es lo que Dios busca, que nosotros llevemos esa palabra a nuestro corazón, que la vivamos, que la hagamos nuestra, que seamos uno con Él. No como dicen las iglesias, Dios dice que Dios es amor y Él quiere que seamos todos uno. ¿Todos uno bajo qué? Bajo la palabra, no bajo una religión, no bajo una tradición. Él quiere que seamos uno, pero conforme dice la palabra del Señor Jesucristo. ¿Cuántos aman la palabra del Señor? Voy a tratar de hablar un poquito más despacio esta mañana, no tenemos afán. Todavía queda un poquito de tiempo para que Dios venga. Voy a tratar de hacerlo más despacio para que podamos entender y allí, así yo pueda hacer las cosas mejor para Dios. Dice la palabra del Señor, dice el profeta del Señor, que Dios proveyó un acercamiento divino y nosotros hemos sido traídos a Él a través de ese acercamiento divino. Porque en un principio estábamos nosotros separados de Dios, de nuestro Hacedor. Dios todo lo sabía, Dios sabía qué iba a acontecer con la humanidad, con el pobre hombre, que íbamos a ser engañados. Dios hizo al diablo conforme a su voluntad. Él quería ser al diablo de la manera que el diablo es, así diablo, así lleno de fechorías, de engaño, de falsedades. Dios hizo al diablo así, de esa manera, porque Dios le hizo creer al diablo que él podía ser más poderoso que él, pero al diablo se le fue el tiro por la culata. ¿Cuántos lo creen, hermano? Dios se burló del diablo, hizo de él un títere, un payaso, el cual trata de dañar a nosotros, pero para nosotros el diablo es un títere, es un payaso, es una chancla vieja, hermanos. ¿Cuántos lo creen? ¿Por qué? Porque nos hemos acercado a Dios y Dios nos ha dicho que nosotros tenemos más poder que el diablo. Dios, el diablo no puede contra nosotros, Dios lo hizo de esa manera. Él, reírse del diablo, el diablo pensó que había dañado la obra de Dios, que iba a acabar con toda la obra de Dios, con todo el poder de Dios, pero no fue así. Dios quería que el diablo se lo creyera, hermanos. ¿Cuánto creen que Dios utiliza al diablo para sostener a veces a su novia, a su pueblo, a sus profetas? Dios utilizó a Faraón para sostener a Moisés. Allí le dieron lechita, le dieron pollito asado, le dieron los mejores manjares a Moisés allá en el palacio. ¿Y quién fue Moisés? Fue el que sacó a Israel a la libertad. Dios los llevó a que lo alimentaran allá bien alimentado porque habían recursos, que el mundo siempre tiene más recursos que nosotros en cuanto a dinero, pero nosotros tenemos la bendición, tenemos con qué combatir al diablo, y Dios combatió al mismo diablo con su profeta, con el profeta, con Moisés, y siempre lo ha hecho con todos los profetas. El diablo nunca ha podido ganarle una partida al Señor y nunca podrá ganarle una batalla, una partida a los hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo del Espíritu Santo del Señor, que hemos creído en la palabra, porque el diablo no puede creer la palabra. La palabra es el acercamiento divino que Dios tiene para levantar una novia, para hacer una novia, para levantar una novia, y está difundida hace 7 edades, está sobre la tierra la palabra del Señor levantando una novia, formando un pueblo para Dios, y el diablo no puede entrar porque el diablo no puede entrarle a la palabra. Él trata de cambiarla, pero eso es para algunos hijos de él, algunos discípulos de él, porque Dios tiene discípulos, tiene creyentes, y el diablo también tiene discípulos, tiene creyentes. Dios tiene predicadores, el diablo también tiene predicadores. Dios tiene profetas, el diablo también tiene quien le profetice. ¿Cuánto lo creen, hermano? Como lo dijimos un día, hasta Biblia tiene el diablo ya. ¿Cuánto lo creen? Hay una Biblia que llama es que la Biblia de Satanás, no la vayan a leer. Si usted no tiene el Espíritu Santo, no vaya a leer eso porque se puede quedar allá. Nosotros no busquemos el terreno peligroso, jamás. Voy a ensayar, primero usted mire a ver si usted está lleno del Espíritu Santo, ese puede escudriñar. De resto, no lo haga, no se detenga,
Porque eso sería usted detenerse, hacer un alto en el camino. Cuando usted está bien contento, feliz, transitando por esta vida con el Señor Cristo, y si el Espíritu Santo no está, usted se detiene y le pasa lo que le pasó a Eva. Eva dejó de tirar de la cuerda, de escalar. ¿Cuántos están escalando, hermanos? Dios nos ha traído a nosotros a esta tierra a escalar, no a dormir. Nos trajo a escalar, a que ascendamos. Cada día nosotros tenemos que perfeccionarnos más, tenemos que avanzar más. No podemos conformarnos, hermanos. Nosotros jamás podemos conformarnos. Tenemos que cada día, tratar de lograr más santidad, alcanzarle más a Él. Usted para escalar tiene que tirar de una cuerda, ¿sí o no? Entonces nosotros tenemos que estar tirando de la cuerda de la fe cada día. No dejar que esa cuerda caiga, que se infríe, porque nos volvemos unos tibios. La cuerda debe estar un buen escalador, un buen cristiano, un buen creyente. Todos los días está escalando hasta llegar a la cúspide, a la estatura del varón perfecto. ¿Cuántos aman la palabra del Señor? Entonces Eva dejó de tirar de la cuerda. ¿Y qué le pasó a Eva? Ya saben ustedes qué le sucedió. Yo ya conocía lo que iba a suceder en el Edén. Ya sabía lo que iba a suceder con la humanidad en Génesis 6, 5 y 6. El hombre entraría en oscuridad, alejados de Dios, oiga. Alejados de la gloria, alejados de la palabra. Dios le proveyó al hombre desde el mero principio la mejor arma, más poderosa que cualquier arma nuclear, atómica o de hidrógeno, una bomba explosiva que hace volar al diablo en mil pedazos, pero el hombre no supo tener esa arma en su mano, empuñarla con seguridad, con fuerza, creer. Pensaron que lo que Dios les había dicho, que era un juego, tal como lo hacemos nosotros hoy en día. Cuando Dios nos dice a nosotros, mire, arrepiéntase, sálgase del pecado, no crea usted que es muy bueno, que es muy buena, venga a mí, que yo tengo un acercamiento divino para salvarle, para restaurarle, para limpiarlo, para lavarlo con esa sangre, ese acercamiento que hubo allá en el Calvario, pero nosotros no creemos. Dios nos está ofreciendo esa arma a nosotros esta mañana. ¿Cuántos tienen esa arma en su mano, hermano, que es la palabra del Señor? Debemos tenerla en nuestra mano, empuñarla con fuerza, pero esa sustancia de esa arma debe estar ¿dónde? En el corazón. No debemos tener el arma en nuestra mano y que nos llenemos de intelecto, llevarla solamente a la cabeza. Tiene que bajar de aquí al corazón, en forma de la sustancia, en forma de Jesucristo, porque esa sustancia nos da las características de Dios, nos hace tener las características del Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Y si tenemos las características del Señor Jesucristo, ¿a dónde iría Jesucristo? Porque Él dice, donde quiera que vaya, yo estaré contigo. Muchos pueden decir, no, pues entonces como Él dice, que donde quiera que vaya, está conmigo. Entonces yo mañana domingo no voy a culto, me voy a ir al paseo, me voy a la playa, me voy a ir a una reunión familiar, porque por la mañana me voy a la iglesia y ese hermano Marino se demora demasiado hablando el mensaje. Allí voy a perder 2 o 3 horas, mejor nos vamos desde por la mañana y pasamos bien sabroso allá tomando café, pronto un guarilaque, de pronto un cigarrillito. Entonces Dios quiere que nosotros tengamos esa palabra, es entronada en nuestro corazón. Esta mañana Él está aquí para respaldar su palabra, ¿cuánto lo creen, hermano? Entonces el hombre entró en oscuridad. Como nosotros bien sabemos, el hombre en el principio, Adán en el principio, él tenía contacto directo con Dios, podía hablar con Dios. Dice el profeta del Señor que Dios descendía todos los días, Jehová descendía todos los días allá al paraíso, al Edén, y hablaba con Adán a través de las copas de los árboles. Yo hoy no voy a hablar la simiente de la serpiente porque está nuestro profeta para hablar la simiente de la serpiente. Hoy vamos a hablar, el profeta usa los muchos textos para hablar diferentes mensajes, gracias, para hablar diferentes mensajes, y Dios esta mañana nos va a hablar el acercamiento divino. Este mensaje se llama el acercamiento divino. Entonces él tenía la costumbre de bajar todas las tardes allí a hablar con Adán. Venía y le preguntaba a Adán, ¿qué ha sucedido hoy? A ver, cuénteme cómo se comportó León hoy, cómo se comportó tu esposa hoy, se portó grosera, fue contestona,
¿Cómo te trata tu esposa? ¿Cómo le tratas tú a ella? ¿Cómo trata? No le preguntó por la familia porque todavía no había familia, porque de esa manera no, la familia ya vemos de qué manera era que iba a venir, lo cual Adán y Eva, lo cual Eva alteró, y eso se tiene que cumplir. Esa palabra se tiene que cumplir, tiene que cumplirse ¿en quién? En la novia, hermanos. Lo que Adán no pudo hacer allá, que no cumplió, Dios lo encomendó a un pueblo humilde, un pueblo pequeño, un pueblo despreciado, un pueblo que no somos muy estudiados, pero que permitimos que Dios entre y trate con nosotros. Entonces Dios le preguntaba a Adán, ¿qué sucedió hoy? Estaba en la luz, allí había luz, Adán no estaba ciego, él podía ver a Dios, pero por la desobediencia, por el deseo de ser más que Dios, por la ambición, vino la oscuridad al huerto del Edén, a sus hijos. Ya Dios no pudo volver a hablar más con Adán, porque ya Adán se hizo un religioso, se hizo su propio dogma, se hizo su propio vestido. Y así mismo sucede con otros. Cuando nosotros cambiamos la palabra de Dios por una religión, por una tradición, por teología, por títulos en doctorado, doctores en Biblia, por seminarios, Dios nos llena de oscuridad, cega nuestros ojos, hermano. Pero Dios ha abierto los ojos a la novia que ha podido rendirse a la palabra y que cree que Jesucristo es la palabra y que no hay ningún otro libro que le iguale a la palabra del Señor. Cuando nosotros creemos que es el acercamiento divino, Dios nos ha dado la luz. ¿Cuántos tienen la luz de Jesucristo, hermano? Tenemos la palabra del Señor, dice Salmo 119, 105, dice, luz es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y esa palabra está en nosotros, está el camino, Dios está alumbrándonos constantemente, Dios está lidiando con nosotros constantemente, a veces tratamos de tropezar, pero Él dice, un momento, deténgase, que yo estoy aquí a su lado, mira la luz, no hagas como los pájaros que se estrellan a veces con la luz, religiosos se estrellan con la luz y resultan por allá sacando otra religión, con otros pensamientos fuera de la palabra del Señor, con otras enseñanzas fuera de la palabra, ¿están qué? Engañando, tratando de engañar al hombre, así como hizo Satanás con Eva allá en el Edén. Desde allí vienen los religiosos. ¿Cuánto lo creen? Porque Dios no es una religión. Dios, la palabra de Dios no es religión. La palabra de Dios es el Espíritu Santo que nos hace libres. La religión esclaviza. La religión nos hace tontos, nos hace locos. La religión, dicen que los locos somos nosotros, somos locos, pero por Jesucristo, no por una religión. Somos locos por defender la palabra, defender que por testificar que Dios nos envió un profeta, no por defender una religión, no por defender el nombre de mi iglesia. Somos locos, raros, porque Dios nos hizo de esa manera, raros para el mundo, porque no somos del mundo, somos de la eternidad. ¿Cuántos lo son, hermanos? Entonces la lámpara volvió a alumbrar en este tiempo, aquella que se apagó allá en el Edén por un momento, pero luego Dios extendió gracia, misericordia. Él tenía gracia, misericordia desde el mero principio, cuando el cordero fue inmolado, y Dios inmoló un cordero allí, por medio de la sangre, volvió la luz otra vez, volvieron sus hijos a ver. Ese era un tipo del cordero perfecto que vendría 4000 años después, a morir en la cruz del Calvario para libertar a todos aquellos con un sacrificio perfecto que era el Señor Jesucristo, para libertar a todos aquellos que habían creído en la prédica de los profetas, que se habían quedado con la palabra como lo hacemos nosotros, hermanos. Nosotros nos hemos quedado con la palabra. Si la novia cree, dice, ¿cómo dice la novia? Amén. Amén. ¿Sí o no? Porque no es solamente, cuando yo digo nosotros, es todos, hermanos. Y Dios está diciendo que usted se ha quedado con la palabra porque nos ha cambiado. Es el único que puede cambiar al hombre. Dios, la palabra. No hay nada ni nadie que lo pueda cambiar. Entonces dice aquí, vamos a leer Génesis 2, 16 y 17. Hubo desobediencia e incredulidad en el Edén. Génesis 2, 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás.
Génesis 3:1-3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ah, con que Dios os ha dicho, ese ya lo pongo yo, no está en la palabra. Dice, con que Dios os ha dicho, vamos a leerla mejor como está, sino que es una exclamación porque la serpiente es tan astuta y le dijo: ah, razona, ¿qué te pasa? Pero vamos a leerlo como está en la palabra. Dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podremos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comerás de él ni le tocaréis. ¿Qué le dijo en 2:17? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. No le dijo ni le tocaréis, eso se lo aumentó Eva, como le está aumentando yo aquí el ah. Bueno, entonces seguimos. Muchos le aumentamos no solamente el A, le aumentamos otro libro o le quitamos a este libro, hermanos. Le quitan, yo no, porque yo gracias no le he quitado. Hermanos, dice aquí, ¿cómo le quita el hombre al libro, a la palabra de Dios? Como dice en Apocalipsis 21, el que le quitara este libro o le aumentare, ¿será que ahora los juicios que hay en este libro? ¿Cómo le quitan diciendo esa palabra de Dios, eso no es la verdad? Que ese pueblo está edificado solamente con la palabra, que no hay una religión, que no hay quien los mande a ellos, no tienen un papa, no tienen un presbítero. ¿Cómo así? Que solamente la palabra. Yo no creo eso, la palabra está pasado de moda, son demasiado drásticos, eso no es para mí, por eso yo no voy allá, no me gusta, por eso yo me quiero salir de allá, porque es que exigen demasiado. Que el Espíritu Santo, eso es para hoy, eso fue para el pasado, eso ya no existe. Que sanidad divina, eso no es verdad. Así le están quitando la palabra del Señor. ¿Cuántos lo creen? Que la palabra de Dios dice que no me corte el cabello, que no me pinte, que no me vista como un hombre, que me vista como una dama, que sea la novia, que no beba, que no tome, que no fume, que no fornique, que no adultere, que no es un mentiroso, una mentirosa. De esa manera le estamos quitando la palabra de Dios, estamos viendo a Dios. Dios, tú eres un mentiroso, pues yo no te hago caso. ¿Cómo le aumentamos? Cuando nosotros no obedecemos, que hacemos lo que nos da la gana. No, yo hago lo que quiera, estoy aumentando la palabra de Dios, porque Dios nos envió un acercamiento divino, su palabra, que es Jesucristo, para que actuáramos, hiciéramos tal como Él. Él nos mandó unos estatutos para que nosotros pudiéramos formarnos nosotros espiritualmente, para que Él pudiera venir y habitar en nosotros. Él nos mandó los estatutos, cómo es que Él quiere que nosotros le edifiquemos un templo a Él, para que Él viva. Tiene unas medidas, la estatura del varón perfecto, tiene obediencia. Si nosotros no obedecemos, ¿qué estamos haciendo? Queriendo ser más que Dios, estamos desmintiendo la palabra de Dios, estamos nosotros una vez más crucificando al Señor Jesucristo en forma del Espíritu Santo, porque no le obedecemos al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad que nos ha enviado en este tiempo, hermanos. Vamos a seguir aquí, Génesis 3:3. Entonces Eva le aumentó a la palabra del Señor, ¿sí o no? Y dijo aquí en Génesis 3:3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comerás de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Oiga, hermano. ¿Y qué le sucedió al diablo? ¿Por qué fue que Dios echó al diablo de allá de los cielos? Porque el primer pecado no fue en el Edén, fue arriba en los mismos cielos. Fue en el cielo donde fue el primer pecado. Dios le dio al diablo el libre albedrío. Él vería si le sería fiel a él, si haría lo que Dios le decía, o si él quería ser más sabio que Dios, si quería tener más poder que Dios. Y el diablo se escogió la sabiduría, el poder, escogió ser más que Dios. Y jamás, nunca nadie, ni sobre el cielo, ni bajo el cielo, ni sobre la tierra, ni bajo la tierra hay nadie que pueda ser más que Dios. No hay una cosa más grande que la palabra de Dios. No hay una paga más grande que nos pueda dar que el Espíritu Santo. El espíritu del demonio es un engañador. ¿Cuántos lo creen? Hay dos grandes espíritus combatiendo sobre la tierra con grande poder, que es el espíritu de Dios y el espíritu del diablo. ¿Y el escenario dónde está? Donde siempre ha estado desde el principio, ahora en pleno 2014, están combatiendo ahí mismo, hermanos.
aquí en la mente de nosotros, en la mente del ser humano. La mente del ser humano, ¿será que sí? ¿Será que no? Hoy soy, mañana no soy. Hoy quiero, mañana no quiero. Hoy tengo deseo, mañana no. Hoy tengo fe, mañana no tengo fe. Hoy quiero caminar, quiero luchar, quiero escalar, quiero pelear. Mañana no quiero, estoy abatido, estoy rendido. ¿Por qué? Porque hay dos espíritus aquí en la mente y cada uno de ellos está tratando de ganarse el corazón del cristiano, del creyente, del ser humano. Pero dice, pero el diablo es intelectual. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Por eso nosotros no podemos tomar la palabra en una forma intelectual. No podemos tomar el mensaje que Dios nos envió en este tiempo en una forma intelectual. Nosotros tenemos que tomarlo a Él en la forma como Él nos dice que debemos llevarlo al corazón. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Es al corazón donde debemos llevar nosotros la palabra del Señor. Que eran los hermanos, que estará buscando el hermano Marino allá, que no lo encuentra. Hermano Diego, por favor, me trae el mensaje que me quedó abajo sobre el púlpito, sobre el escritorio, creo que allá quedó porque aquí no está. ¿Será que el diablo lo quiere esconder para que él no hable eso? Pero el diablo no puede hacernos eso a nosotros, hermanos. Si el diablo lo esconde, ya lo he leído y gracias a Dios ya sé qué es lo que dice. Aquí estamos nosotros para servirle al Señor, el acercamiento divino. El diablo no puede impedir nada. ¿Cómo vengo yo sin el mensaje de allá, hermanos? ¿Saben ustedes que Dios está aquí con nosotros y el diablo también está aquí en medio? Aquí está el mensaje. El acercamiento divino. Cuando yo empecé a orar y a leer el libro, yo veía el acercamiento divino, aquí lo he hecho. El acercamiento divino, pues no está. Pero ahora ya lo tengo en mis manos y el diablo no podrá arrebatarlo. Lo que nos ha dado, jamás el diablo lo podrá arrebatar. Lo que Dios ha salvado, Él no lo pierde. Jamás lo podrá perder. Y sigue diciendo aquí. Entonces nosotros no somos intelectuales, nosotros llevamos la palabra al corazón. Entonces el diablo allá en el huerto del Edén, dice el profeta de Dios, Dios, el diablo y Dios escogieron en el Edén su parte. El diablo escogió la cabeza del hombre, del ser humano, y lo hizo un intelectual, un religioso, un tradicionalista, un engañador, un mentiroso. Lo hizo un hechicero, un brujo, un adúltero, un fornicario. Llevó la palabra a la mente, de allí sacaron miles de religiones como las que hay hoy en día. Llevó a los predicadores, hizo predicadores, formó predicadores de la palabra. El diablo los cogió, lo hizo intelectual, lo hizo doctores en Biblia. ¿Y qué se paran en los púlpitos a hablar? Hablar un evangelio social. Un evangelio que le agrade al pueblo, que le agrade a la gente, un evangelio donde puede congregarse toda ave de rapiña porque allí no se les dice nada, allí el pastor le da miedo decirle a la corazón que está en pecado, usted tiene que vestirse así, tiene que ser así de esta manera, les da miedo que se vacíen las iglesias porque se acaba la plática. Pero a nosotros nos sostiene es Dios, el Espíritu Santo de Dios. Entonces el diablo escogió la cabeza del ser humano, lo hizo intelectual, un intelectual con la palabra. Hizo la palabra un intelectualismo, un credo, y nosotros somos bendecidos porque Dios allá nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Él nos escogió el corazón. Ahí es donde Él llega, escogió el corazón porque sabía que del corazón hacía el cuerpo humano, el ser humano haría lo que había en su corazón. Nosotros esta mañana estamos aquí, ¿por qué? No porque nuestra cabeza nos haya traído, nuestro intelecto, sino porque eso que hay en su corazón le ha traído esta mañana. Eso que en su corazón clamaba desde anoche, yo mañana tengo que ir a culto. Llévame a culto mañana, porque Jehová no nos lleva a nosotros donde nosotros queramos y no donde Él quiere, hermano. Como decía al principio, usted dirá, no, pues que como Jehová estará conmigo todos los días y donde yo vaya estará conmigo. Sí, pero si usted se va al club, Él no está con usted. Si Jehová está en usted, usted no se va a ir al partido de fútbol, no se va a ir a la playa, no se va a ir al juego de naipes. Si Jehová está en su corazón, ¿a dónde irá Él? Donde se hable de la palabra, donde se hable de Él, ahí le llevará ese Jehová que tiene usted en su corazón. Por lo tanto, esta mañana estamos nosotros aquí porque Jehová, Dios está con nosotros todos los días, hermanos.
y está esta mañana aquí en este lugar junto con usted, porque usted lo ha traído a Él en su corazón. ¿Cuánto lo creen, hermano? Y seguimos aquí. ¿Por qué el diablo quiso venir? ¿Por qué el diablo fue echado de los cielos? El diablo fue echado de los cielos porque pues Dios lo quiso así, hacerlo así, con esas características, hacerle un títere. Dios lo quería utilizar a él porque Dios quería mostrar su grandeza, su poder, mostrar que no había nadie, aún ni ese ser que es poderoso, podía con él, que el espíritu de él era más poderoso y más grande que el mismo diablo al cual él hizo. ¿Cuántos aman la palabra del Señor? Esta mañana hay dos naturalezas aquí, ¿cuántos lo creen? Está la naturaleza de hombre, la naturaleza de un hombre que no ha sido cambiado, no ha sido restaurado, no ha sido lavado, la naturaleza con que hemos venido de allá del Edén, pero también hay otra naturaleza que es un hombre cambiado, un hombre lavado, un hombre restaurado, un hombre nacido de nuevo, sellado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hemos tenido fe, hemos escuchado la palabra del Señor y nos ha transformado, nos ha cambiado. Entonces nosotros hay otra naturaleza, ¿cuántos lo creen? ¿Será que aquí está solamente la naturaleza de Dios? Aquí hay dos clases, hay dos naturalezas y hay tres clases de creyentes, hermanos. Aquí hay dos clases de creyentes. Aquí posiblemente hay gente que todavía no cree, que todavía no le ha aceptado a Él. Posiblemente vestimos de falda larga, vestimos nosotros muy bien los hombres, características de un verdadero cristiano, pero tal vez nuestro testimonio no es el que debería de ser. Cada uno de nosotros sabemos quiénes somos, qué nos falta, cada uno, pero venimos aquí porque vemos que aquí está el remedio, aquí está el acercamiento divino, aquí está la fórmula eterna que Dios puso en las manos de Pedro, la cual nosotros hemos aceptado, hermanos. ¿Qué es? Reconocemos que somos pecadores, nos arrepentimos y nos bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de nuestros pecados y hemos recibido el don del Espíritu Santo, hermanos. No un don, el don del Espíritu Santo. Porque pueden haber dones, pero los dones no nos salvan. Nosotros nos salva el don del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? ¿Están entendiendo, hermanos? Bueno, seguimos aquí. Entonces el diablo quiso ser muy, muy, muy machito allá, se paró frente a Dios y se rebeló contra Dios, como se rebela el hombre contra la palabra hoy, los pastores que se rebelan contra la palabra, y quiso salirle adelante a Dios y empezó él a traer multitudes a su alrededor, como le pasa hoy a los grandes predicadores populares. Les gustan las multitudes. Oh, el gran pastor, el predicador fulano de tal, viene de tal parte y estuve en tal sitio y llené el estadio, llené la plaza, no cabe la gente, y allí estuvieron y todos recibieron el Espíritu Santo del Señor. Hermanos, el diablo es igual. Al diablo le gustan las multitudes, al diablo le gustaba ser importante, le gustaba sobresalir, le gustaba ser visto, como sucede mucho hoy con los predicadores, no solamente la denominación, el mundo, sino aún en el mismo mensaje que nos ha enviado. No hemos tomado el ejemplo de nuestro profeta que fue humilde, que se entregó, que se hizo niño, que todos los días estaba aprendiendo y decía: yo no soy un predicador como ustedes bien lo saben, pero me gusta declarar lo que sé de la palabra de Dios porque yo la creo. Quiero que oren por mí, ustedes hermanos, ¿están orando ustedes ahí, hermanos? Quiero que oren por mí porque yo no puedo hacer nada por mí mismo, yo solamente hago lo que veo hacer al Padre, como dijo Jesús. Pero muchos dicen: no, así el Padre me muestre, yo sé más que él, yo me interesa es la multitud, me interesa la cantidad. Pero a Dios no le importa, no le interesa la cantidad, a Dios le interesa la calidad. Por eso es que nosotros somos rebañitos pequeños, por eso dice la palabra: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino de los cielos. Un pastor conoce más sus ovejas cuando es un rebaño pequeño. ¿Qué tal un pastor con 50, 100 mil ovejas? ¿Cómo las va a conocer a todas? Nosotros somos así, Dios tiene pequeños rebaños,
pequeñas iglesias, porque así de esa manera el pastor nos conoce a todos. Así Dios nos conoce a todos, nos identificamos más fácil, hermanos. Así aprendemos a vivir más los unos con los otros. Porque donde hay multitud, dice, no, es que yo esa no la conozco, no la amo porque no la conozco, yo no amo a ese hermano porque no lo conozco, yo no le dirijo la palabra porque no lo conozco, pero aquí, donde hay un rebaño pequeño, nos amamos todos, ¿sí o no? Porque nos conocemos, y aquí nosotros damos cuenta quién no se ama con su hermano, quién no se ama con su hermana, nosotros damos cuenta de todo, hermanos. ¿Cuántos lo creen, hermano? Entonces aquí no podemos nosotros escondernos detrás de la hipocresía. Nosotros no podemos escondernos aquí detrás del orgullo, de la vanidad, de la altivez, de la importancia, y no, nos podemos esconder detrás del acercamiento divino que es el Espíritu Santo, la palabra, y la palabra nos dice a nosotros que está mal y lo exhibe. La misma palabra nos dice, mire usted, hermano, hermano, a usted le falta esto y esto, pídale perdón a su hermano, pídale perdón a su hermana, y usted piensa mal de su hermano, mal de su hermana, pídale perdón, arrepiéntase, porque usted no tiene derecho, no tiene derecho aún ni a orar si usted está enojado con su hermano o con su hermana. ¿Cuánto cree que la palabra de Dios dice eso, hermano? Y eso lo notamos aquí donde dice 5,000, 10,000. Bueno, el diablo le gustaba ser muy popular. Muchas veces nosotros, Dios nos pone algo en nuestras manos, nos pone a alguno a hacer algo para Él, y a veces dejamos que el ego se nos crezca, dejamos la humildad a un lado, empezamos a mirar al hermano por encima del hombro, nos sentimos muy importantes, yo quiero ser el primero, queremos mostrarnos por todas partes, que de la otra iglesia me vean que yo soy el primero aquí, el único aquí, el más importante, el más grande, el pollo, el sabelo todo. Y entonces Dios, ¿qué hace? Apaga la luz, como hizo con esos hijos allá en el Edén. Porque a Dios le gusta es niños, gente que le guste aprender todos los días. Gente que sepa, que sienta que no sabemos nada, que no somos nada, pero que podemos algún día a llegar a ser lo que éramos allá cuando estábamos con Él. Gente que se rinda a Dios, gente que crea la palabra, gente que pueda amar como nos amamos nosotros, amados los unos a los otros, así como yo os he amado. Entonces al diablo le gustaba la importancia, le gustaba la música. ¿Cuánto creen que la música es lo más peligroso para que los hijos de Dios se desvíen, hermanos? La música es el arma poderosa que el diablo tiene para combatir a los hijos de Dios. El diablo tiene la música, lleva a las iglesias grandes orquestas, grandes pianos, la guitarra eléctrica, su batería, y los pone allí a rumbear en el púlpito. Llega el pastor denominacional, incrédulo, religioso, y saca el grupo de damas Dorcas, y saca a las hermanas aquí con la falda aquí corta, porque no les dicen cómo tienen que vestir, mostrando la pierna, y a rumbear, mi hijo, a gozar. Y el diablo ahí dándolos ahí en el corazón del creyente, tocando la timbaleta, tocando la guitarra, tocando el piano y rumbeando en la iglesia. Traen música mundana, música popular, social. ¿Para qué? Para que los jóvenes no se vayan, porque al joven le gusta mucho lo moderno. A nosotros no, porque somos los hijos de Dios. Usted dice, profeta del Señor, a mí no me gusta esa gente que toca esa música, que se escucha toda hora como si estuvieran subiéndose por las paredes, esa rapidez, eso como suena, eso estridente, dice el profeta del Señor. ¿Cuántos han leído ese mensaje? A Dios le gusta una cosa sublime, apacible, tranquila. Y Dios le agrada los himnos antiguos, himnos viejos. Hay unos que son inspirados por la novia, que son la inspiración de la novia, que no está mal, está bien, pero el profeta decía, ¿cómo recuerdo yo esos himnos antiguos, himnos pentecostales? Nosotros podemos escuchar himnos nuevos, pero tenemos que mirar el testimonio de las personas que lo cantan, las personas que, a las que Dios les inspira para hacer esos himnos nuevos. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Hermanos, y seguimos aquí. Entonces el diablo le gusta la popularidad, ¿cuánto lo creen? El pecado más grande cometido es la incredulidad, oiga. La incredulidad conlleva a una cantidad de males. La incredulidad nos hace a nosotros cautivos, nos hace a nosotros unos doctos, nos hace a nosotros demasiado importantes. La incredulidad conlleva
a tanta problema que hay sobre la tierra, tanto problema que existe sobre la tierra en todos los estamentos sociales, religiosos, en toda parte, en las iglesias. ¿Viene desde dónde? Por la incredulidad que sucedió allá en el huerto del Edén. Desde allí vienen las ambulancias. Desde allí el hombre tuvo que mirar a ver cómo hacíamos para nosotros sobrevivir en esta tierra. Se crearon las ambulancias para las enfermedades que también vienen desde el Edén. Los asesinatos, allí fue el primer asesinato cuando Caín mató a su hermano Abel. Desde allí viene la policía. Desde allí viene todo lo que vemos nosotros a nuestro alrededor. Todo viene desde allá. Desde allí el león empezó a comer carne, porque antes comía maleza, pero volverá a comer maleza. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Y el niño volverá a jugar con la serpiente y los leones volverán a estar en su estado original otra vez, como eran. El león ahora se dice que es el animal más fiero, más grande, pero el león en el tiempo era una cosa inmensa, hermanos. Desde allí vino todo el deterioro de la misma naturaleza, del hombre y de los animales. ¿Cuántos lo creen? Y sigue diciendo aquí. El gran problema empezó todo allí, todo mal. El asesinato, la blasfemia, la religiosidad. Empezó allí todo que está en contra de Dios, en contra de la palabra, el engaño, la tentación, todo empezó allá. Por eso hoy le quitamos a la palabra o le aumentamos. Eso es un mal espíritu, es un espíritu religioso. Busca a quién, busca ese mal espíritu, hermano. ¿A quién busca el diablo para ir a atacar, hermanos? Por eso el profeta del Señor hace un énfasis muy importante y muy grande en todos los mensajes. Dice, es necesario nacer de nuevo. Es necesario ser sellados con el sello del Espíritu Santo. Solamente cuando usted tiene el sello del Espíritu Santo, usted tiene la seguridad que va a ser levantado de esta tierra. Dice el profeta del Señor, es como cuando en el ferrocarril van a enviar van a enviar las cargas esas en los, ¿cómo es que llama? En los vagones. Esas cargas, dice, llenan el vagón a tope, que la carga quede bien ajustada. Y llega el que revisa, a ver, vamos a mirar la carga, a ver cómo está, cómo va, que el hermano Rigo lo ha hablado mucho aquí también. Y llega, y si la ve ajustada, completa, que no le falta nada, y todo está bien allí adentro, entonces llega el revisador este, el inspector, y llega y pum, pone un sello y dice, listo para salir, preparado, puede salir a la hora que sea. Así mismo somos nosotros cuando tenemos el sello del Espíritu Santo. Dios ve nuestra vida, mira nuestro interior, ve que todo está bien, que somos solamente palabra, que no hay religiosidad, que no hay tradición en nosotros, que no está nuestro propio pensamiento, sino que está Él allí en nuestro corazón. Entonces llega Dios y nos sella, nos pone el sello del Espíritu Santo, nos convertimos en material raptable, porque sabemos que un día habrá un rapto y tenemos la seguridad que nos iremos con Él una mañana, hermanos. ¿Cuánto lo creen? Cuando tenemos el sello del Espíritu Santo, usted no se preocupe ya, hermano. Manténgase usted creyendo, manténgase usted siempre tirando de la cuerda y Dios lo levantará un día. Usted le dirá, muchacho, ya no tire más de la cuerda, no sufra más, venga, camine, vámonos. Le envío un carro de fuego y usted saldrá de esta tierra, hermano. ¿Cuántos creen que nosotros tenemos un carro de fuego listo, preparado para ser levantado, para ser enviado a esta tierra? Y el profeta ya dice, ya Dios está descendiendo, dice. La eternidad ya está descendiendo, ya está fundiéndose con el tiempo. Y Dios ya tiene una mesa preparada ya, tiene una silla preparada para cada uno de nosotros. Nosotros estamos empadronados allá en los cielos. ¿Cuántos lo creen? Nuestros nombres están puestos allá desde antes de la fundación del mundo. Así como allí vamos al ayuntamiento, yo vengo a que me empadrone porque yo quiero vivir aquí. Llega el alcalde o la que sea, por aquí. ¿Usted cómo se llama? ¿Urano de tal? ¿Usted dónde viene? Ta, ta, ta. Pues Dios ya nos tiene ahí empadronados a nosotros, el nombre de cada uno de nosotros. Y vinimos a este mundo y no más creyentes, tenemos como país España, pero nuestra nacionalidad es eterna, es de los cielos, hermano. Tiene nuestros nombres allá y jamás serán borrados. ¿Por qué? Porque los escribió Él con su propia sangre, hermanos. Jamás se borrará. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos buscar volver otra vez allá. Que haya un cambio de naturaleza, que haya un cambio de nuestra vida, de nuestra manera de ser, de nuestra manera de vivir,
y podemos ser levantados, podemos ser llevados allá, hermanos, a ese lugar de donde vinimos, que por eso estamos en esta tierra. Es un propósito de Dios que viniéramos porque creeríamos, le creíamos a la palabra y le recibiríamos a Él tal como es Él, no como nosotros queremos que sea. ¿Cuántos aman la palabra del Señor? ¿Cuántos aman el mensaje de la hora que nos ha enviado? No importa cuánto nos exija, porque el mensaje de la hora es duro, es para restaurar una novia, es para cambiar una novia, es para que tomemos nuevamente las características de la palabra, es el acercamiento divino a Dios, el mensaje de la hora, es la Biblia explicada, los misterios explicados, todo, hermano. Solamente nos toca a nosotros creer y tirar para adelante. Dice aquí, ¿están entendiendo, hermanos? Es un espíritu religioso. ¿Busca a quién? ¿A quién busca ese espíritu? A los que no han nacido de nuevo. Un espíritu religioso, el diablo no se le puede arrimar con religión a un hombre que ha nacido de nuevo. Cuando digo hombre me refiero a la mujer, a los niños, porque los niños también tienen el Espíritu Santo de Dios. Un hombre que haya nacido de nuevo, el diablo no lo puede engañar jamás. ¿A quién se le acerca a él? Así como hizo con Eva, el diablo no podía engañar a Adán. Él vio que el ser, la persona a la que podía engañar más fácil era Eva, y fue y se le acercó a Eva. Aprovechó que Eva estaba sola. Como nos pasa a nosotros muchas veces, a veces se mete el diablo, la serpiente en nuestro corazón, y tratamos de buscar los hogares de nuestras hermanas donde están solas. La hermana tal vez busca al hermano porque está solo. Buscamos la oportunidad. Eva estaba acostumbrada a hablar con la serpiente en el Edén. ¿Por qué Eva no salió corriendo? ¿Por qué Eva le confesó al diablo lo que Dios le había dicho? Porque ellos hablaban allá en el Edén. Tal vez en el momento que Adán no estaba, Eva iba y hablaba, se pegaba su charladita con la serpiente. Ese mismo espíritu está hoy entre nosotros, en las iglesias, por todo el mundo. ¿Cuántos lo creen? Muchas veces nosotros buscamos la soledad para engañar a una persona. Tratamos de hacerlo de pronto con indulgencias, siendo muy caritativos, muy caritativas, pero vamos tras de otra cosa. Pero Dios nos envió un profeta que conoce todas esas artimañas de la serpiente y desenmascara a la serpiente, hermano. Desenmascara a ese espíritu, hermano, que es un espíritu. Dice, pero usted no cumple, no culpe al hombre. Es el espíritu que está en el hombre. Eso es lo que tenemos que entender nosotros. ¿Quién nos hace entender eso a nosotros, hermanos? Usted no se va a enojar con el hermano, con la hermana, porque usted ve que ese espíritu está en él. Usted antes lo ama y habla lo que está hablando esta noche, esta mañana yo aquí, o esta noche, porque está de noche. ¿Sí? ¿Cuánto creen que está de noche, hermano? Es más tarde de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces Dios, con ese amor que nos amó y nos habló las cosas, con ese mismo amor nosotros venimos a este lugar santo y hablamos esas mismas cosas, no las escondemos, porque nosotros no somos personas, no digo predicador porque yo no soy un predicador, no somos personas que nos gusta ocultarle la verdad al pueblo. Y la palabra, cuando la palabra sale, la espada sale y corta al salir y corta al entrar también. Entonces la palabra de Dios tiene que ser esgrimida, el evangelio tiene que ser cernido. ¿Por qué? Y porque nosotros cuando traemos un tema aquí no es que nosotros lo busquemos para nadie, es Dios que quiere que se hable eso. Esta mañana traía dos mensajes, ni sabía cuál era el que iba a hablar, que era tener fe en Dios y el acercamiento divino, y me incliné por este. ¿Por qué? Porque Dios sabe de qué tenemos necesidad cada uno de nosotros, hermanos. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje, hermano? Acercamiento divino. De esa manera, como lo estamos haciendo, nos acercamos a Dios. Una forma especial, una manera celestial. Un acercamiento divino condenando el pecado, desenmascarando al diablo. Porque el diablo, la serpiente, odia demasiado el libro, porque allí fue donde fue descubierto él, cómo fue que él se vino de los cielos, dónde se ocultó, cuál fue su táctica, la misma que está utilizando hoy, y sabemos cómo va a quedar allá en el libro de Apocalipsis.
Son dos libros que odia el diablo, a los cuales nosotros amamos, igual que a todos los libros. Pero ese libro Apocalipsis nos sacó a nosotros de la ingenuidad. Éramos unos ingenuos, unos tontos, unos religiosos, porque no sabemos quiénes éramos, ni quién era el diablo, ni quién era Dios. Ah, sí, yo sé que hay Dios y gloria a Dios, voy a rezar todos los días y ya está. Y con no hablar muchas palabras malas, no robar mucho, con no ser muy pecador y ya está, Dios eso lo va a ver bien. Pero Dios quiere una novia sin mancha y sin arruga, por eso nos envió el acercamiento divino para este tiempo, el Espíritu de verdad, nos envió un profeta que fue ordenado por el Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Estaba el profeta del Señor, nuestro hermano William Branham, allá, William Marion Branham, allá en el río Ohio, Jeffersonville, estaba bautizando un sinnúmero de personas. Y esa misma columna de fuego que usted ve allí, que eso no es un dibujo cualquiera, esa es la vida de Dios, el fuego eterno de Dios descendió desde los cielos. Eso fue en junio del año 33 y descendió allá, al río Ohio, estaba el profeta bautizando la persona número 17 y se sintió de los cielos un gran estruendo, un viento tempestuoso que descendió y vieron esa luz como se posó sobre el hermano William Marion Branham y le dijo: así como Juan el Bautista precursó mi primera venida, tú precursarás mi segunda venida. Y aquí estamos nosotros caminando conforme Dios le dijo al profeta. Esto que nosotros estamos hablando, estamos acercándonos a Dios de la manera que Dios le dijo al profeta. No tapando el pecado, no ocultando el pecado, no tapándole la boca a Dios, porque a Dios no se le puede tapar la boca. La palabra de Dios hay que hablarla tal como Dios, como está, creerla como está y llevarla al pueblo como está y recibirla nosotros tal como está. ¿Cuánto lo creen, hermano? Entonces aquí estamos nosotros combatiendo a ese mismo espíritu, porque es un espíritu, hermanos. Y esa serpiente se mete en las hermanas, se mete en los hermanos, se mete en este y en aquel a tratar de dañarnos. Pero vaya que esa serpiente se acercará a un hombre que tiene el sello del Espíritu Santo. Ni siquiera se acerca, lo ve, porque ese hombre sabe que cuando alguna tentación trate de venir a su corazón, ese hombre tiene el discernimiento para expresar ese nombre que es poderoso al expresarlo, el nombre del Señor Jesucristo, y esa serpiente sale huyendo, hermanos. Le da miedo con solo ver, no, ese es un sellado de Dios, yo no quiero saber nada con él, me escondo. Y entonces esconde a ver a quién puede engañar. Pero Dios lo saca del escondite. ¿Cuánto lo creen, hermanos? El mensaje saca a la serpiente del escondite donde esté. Cuando venga juicio sobre la tierra, el hombre está construyendo grandes sótanos. Allá la ciencia está construyendo grandes sótanos bajo la tierra. Están llevando a grandes satélites, naves espaciales a los planetas. ¿Por qué? Porque ellos saben que algo va a suceder. Pero dice el Señor, dice, yo enviaré serpientes y los sacaré desde el mero fondo de la tierra. Los bajaré de arriba de las alturas. Nada, nada ni nadie puede escapar al juicio de Dios. ¿Cuánto lo creen, hermano? Hermano, usted no ha notado, les voy a confesar un secreto. A mí me gusta mucho mirar a veces ese canal Historia. Y usted vea, hermanos, mínimo cada 15 días, están hablando del hundimiento, del terremoto que esperan en Los Ángeles, California. Y están esperando y se están preparando, hermanos. La ciencia, el hombre incrédulo, el hombre que está contra Dios, se está preparando para recibir ese gran terremoto. Esta semana nada más vi el viernes, me fui del culto y estaba en el canal Historia, me senté a verlo. Hay que confesarlo porque Dios lo sabe. Y yo le confieso a ustedes lo que yo hago. Me senté a mirar y estaban hablando, estamos esperando el gran terremoto que acontecerá en Los Ángeles, California, y vamos a ponerle más o menos cómo irá a ser. Será el mes de abril al mediodía y será de esta y esta manera y levantará olas de 100 metros de altura, se hundirá, se irá a lo profundo del mar, subirán olas de 100 metros, se tragará y empiezan los edificios a voltearse, hermanos, a caer, la gente a huir, empieza el carro de bomberos, es que haciendo simulacros, cómo van a ir a ayudar a los heridos, cómo va la policía también a los saqueos, a los vándalos, pero sabemos nosotros que en ese tiempo ni siquiera los pobres bomberos van a tener aliento para levantarse, porque va a ser mundial,
Y si esta ola alcanzará a los países, yo no sé dónde, llegará en 4 o 6 horas, no sé dónde. Lo que no saben es que en todas partes se va a levantar la ola. Donde haya mar, ahí se levantará la gran ola, porque es un terremoto mundial, hermanos. Yo no lo digo para que nos dé miedo, hermanos. Si usted tiene el Espíritu Santo y usted se ha acercado a Dios, tiene el acercamiento divino seguro en su corazón, usted no tiene por qué temer, porque Dios nos sacará, nos guardará siempre, no nos dejará solos jamás. Pero lo más importante, dije yo, la ciencia se prepara, el mundo se prepara, se trasnochan, trabajan día y noche, luchan, salen a cualquier hora y están preparándose, esperan ese terremoto. Y la novia, ¿nosotros qué? ¿Estamos preparados? ¿Nos estamos preparando nosotros? ¿Estamos preparados? ¿Esperamos ese día? Hermano, ahí será el lloro y el crujir de dientes, hermano. Tantos hermanos que han pasado por este lugar, hermanas, hermanos, padres de familia, que han pasado por este lugar y han dejado escurrir la sangre de Jesucristo por sus dedos, hermanos. Hoy los podemos ver allá en la cama tendidos allí. Parece zánganos tirados ahí acostados en la cama esta mañana, pudiendo venir aquí, tal vez viéndonos por internet. ¿Qué ejemplo le estamos dando nosotros a nuestros hijos? Estamos enseñándoles que hay un acercamiento divino para salvar nuestra vida, nuestra alma, que Dios quiere salvarnos. Han venido aquí, le han servido a Dios y hoy en día no quieren saber nada de Dios. No les importa sino el trabajo, los euros, y viene el terremoto y los va a coger una mañana, los va a coger allá trabajando. Y cuando Dios venga, oiga, ¿usted qué hace aquí en el cultivo? ¿Qué le pasa a usted? ¿Por qué no está en la iglesia? No es que yo voy a levantar mi pueblo que está allá en la iglesia. Ya voy, vea, ya en 6 minutos. Señor, deme tiempo, yo quiero ir a estar allá. Yo me arrepiento, Señor. Será como los días de Noé. Cuando venga, empiecen a ver las primeras gotas de agua caer, vamos a acercarnos, de pronto ese loco del Noé tenía razón. Entonces será demasiado tarde, hermanos. Pero hoy tenemos tiempo de acercarnos a Dios de la manera que lo ha dicho un profeta. ¿Por qué nos ha enviado un profeta? Siempre envía un profeta a sus hijos a levantar un pueblo un poquitico antes del juicio. Si la ciencia está preparada, si el hombre está preparándose para recibir ese día, ese terremoto que saben que vendrá, que nosotros sabemos, porque hace más de 50 años el profeta de Dios lo dijo. Y hasta dijo por dónde, qué se iría al fondo del mar. Ellos dicen, hay una gran placa tectónica que se está metiendo por debajo de todo Norteamérica. Y entonces el profeta dice, Los Ángeles, California, se deslizará, se irá al fondo del mar. ¿Cuánto creen que eso está tan cerca, hermano? Está ahí a la vuelta de la esquina. Yo vendré como ladrón en la noche cuando vosotros no esperáis, cuando estáis entretenidos con el mundo, con las cosas del mundo, con el chat, con el internet, con la televisión. Sí, pero usted vio televisión, sí, pero no vio lo que usted ve. Oiga, hermanos. Cuando estamos nosotros entretenidos con la tecnología, cuando tal vez estamos diciendo, no, Dios ya no viene, eso se está demorando demasiado, yo me voy a dar una vueltecita por el mundo. Pues va a venir Dios y lo va a coger por dándose la vueltecita por el mundo. Lo va a coger a usted y ahí en su mente, yo no sé si hacerlo, yo no sé si creer, si eso será verdad, ese mensaje. ¿Será que verdad, si yo creo en toda la palabra y yo creo en un profeta y recibo un profeta, será que verdaderamente yo voy al reino de los cielos? ¿Será que yo sí estoy allá? Yo estuve allá. Eso no será un cuento de hadas. Dice, pues, Señor, todos en la tierra nos hemos preguntado de dónde venimos, a qué vinimos a esta tierra y cuál va a ser nuestro fin. Dice, profeta, pues, Señor, el mensaje que hablé el viernes, dice, ¿será la muerte el fin? ¿Ustedes qué dicen, hermanos? ¿La muerte será el fin? Hermanos, la muerte será algo glorioso para la novia, para los hijos de Dios, para los redimidos. Pero para muchos será terror y angustia, hermanos. La muerte no lo es todo. Ahí es donde viene lo peor, hermanos. Aquí nosotros hacemos lo que nos da la gana, pero si usted es un pecador y muere, va a ir a ser atormentado allá con fuego, hermanos, como le sucedió al joven rico.
Pero si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, usted irá allí a descansar a los pies de Jehová, a los pies del Señor Jesucristo, a adorarle a Él. Usted ya no sufrirá más, ya no tendrá usted más llanto, no tendrá usted que sufrir más, preocuparse más por lo que comer, que haremos hoy. Si no trabajo hoy, me va a faltar para comer, me va a faltar para comprarme el coche, para la casa, para la finca. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho del dinero un Dios. Hemos hecho el dinero un Dios. Para nosotros nos importa más el dinero que Dios, hermanos. Nosotros, donde nos ofrezca más dinero, allá estamos. No nos importa el culto del domingo, el miércoles menos, el viernes menos. Estamos donde nos ofrezcan más dinero. Lo hemos hablado aquí. ¿Por qué lo hablamos nosotros? Porque de esa manera nosotros estamos guiando a la gente al acercamiento divino, que es a través de la palabra. ¿Cuántos tienen un Dios, hermanos? Al Dios poderoso, el Rey de la gloria, al Señor Jesucristo. Pero muchas veces nosotros nos equivocamos y tomamos a otra clase de Dios. Idolatramos otra cosa, idolatramos el dinero, idolatramos a nuestros hijos, idolatramos a nuestros nietos, idolatramos a nuestra esposa, a nuestro esposo, idolatramos a aquel y a este, menos a Dios. Estamos siendo idólatras. ¿Por qué? Porque hemos desplazado a Dios al segundo plano. Y Dios quiere ser el primero, quiere que se le dé lo mejor, hermanos. Eva desplazó a Dios, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Adán desplazó a Dios, porque para usted pecar, usted primero tiene que echar a Dios de su corazón. Para usted pecar, Dios se sale de su corazón. Vea, quiere pecar, le voy a dar el libre albedrío. Tranquilo, eso se lo hizo al diablo también, le dio el libre albedrío. Usted elija lo que quiera. ¿Quiere el bien o quiere el mal? ¿Quiere sabiduría? ¿Qué quiere usted? El diablo escogió sabiduría, escogió ser muy sabio, ser un ambicioso. Así mismo hace con nosotros, nos da libre albedrío. ¿Quiere usted? ¿Usted quiere? Yo estoy contento aquí con usted. Esta vida que usted lleva me agrada, me gusta. Pero si usted quiere echar un piecito atrás, darse una vueltecita, echar una canita al aire, pues usted tiene libre albedrío. Usted verá, yo me voy y me paro en la rama del Espíritu Santo para allá a esperar a ver qué va a hacer usted. ¿Cuántos saben que el libre albedrío está para los cristianos también? Pero un cristiano que coja ese libre albedrío, no, yo lo voy a hacer y en 2 meses me arreglo. Yo lo voy a hacer y yo prontico vuelvo antes de que ocurra lo que dice el profeta que va a suceder. Pero Dios cobrará. Así como cuando usted le ora a Dios por una enfermedad de Dios, inmediatamente sana, sanidad divina. Cuando usted ora a Dios, algo está sucediendo con esa enfermedad, con ese mal. Dice, cuando usted ora a Dios, ya esa enfermedad empezó a morir. Esa célula maligna empezó a morir, empezó a terminar. ¿Por qué? Porque usted oró una fe creyendo en el corazón. Entonces, cuando nosotros oramos a Dios, todo mal se va. Y Dios está en nuestro corazón. Dios es el que hace la obra. Dios es el que nos tiene en la forma como estamos ahora, en el estado que estamos. Entonces Dios es el que tiene el poder, hermanos, y Él es el que nos cambia, nos transforma. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Y seguimos aquí. Entonces la serpiente buscó a Eva, aprovechó que estaba sola. ¿Cómo podía engañar a Adán? Oiga, ¿cómo podía engañar a Adán si Adán no se iba a enamorar de él? Porque allí todavía no existía lo que existe hoy en día en el mundo, hermanos. Sodoma y Gomorra, dice la palabra, cuando mi segunda venida será como los días de Noé, será como los días de Sodoma y Gomorra, como la vemos hoy en día, mujeres casando con mujeres, hombres con hombres, un apetito sexual desencadenado, desenfrenado. Pero nosotros tenemos el acercamiento divino. ¿Y qué hizo el diablo? Yo miro a la tierra, ¿a dónde me meto yo? En el mico no me voy a meter, porque ¿qué me lo va a acercar yo a ese, Eva, qué se va a acercar a ese mono? Dios hizo allá uno más perfecto, hizo la serpiente, otro hombre. Pues yo hoy me meto allí y como ese hombre veo que es guapo, pues yo me le acerco a Eva y le digo, hola nena, ¿cómo estás? Vengo a hablar contigo nuevamente hoy. ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Y Adán dónde está? No, pues como siempre, él no está aquí, está por allá. Está en el jardín, está arriando las vacas, está arriando el caballo por allá, está luchando por allá con unas palomas que le están dando problema. Pero estoy sola. Adán ya sabía, la serpiente ya sabía que ahora estaba Eva sola.
y buscaba ver cómo la pillaba sola, y cada vez que hablaba con ella estaba sola. Hermanos, y fue y le echó el cuento a Eva, hermanos. Y yo, ¿sabe qué, Eva? Tú me gustas, y le habló las palabras que en otra vez no le hablamos a la esposa, y la halagó. ¿Y qué pasó? Le conquistó el corazón a Eva, que estaba vacío. Todavía había incredulidad en el corazón de Eva, y sacó a Dios y entró la serpiente. A Adán no lo podía engañar porque Adán no, el diablo no podía engañarle a él porque era la creación directa de Dios. Él fue engañado porque Eva le echó el cuento. Muchas veces nosotros estamos bien caminando con Dios, pero nos dejamos convencer de otro hermano o otra hermana y comemos el cuento y echamos para atrás, dejamos que la cuerda caiga. Entonces, ¿qué sucedió? Eva comió, porque aquí dice del árbol del bien, del fruto del bien y del mal, no comerás, y ella comió. Vamos a leer Proverbios 30:20. Vamos a ver, ¿qué es comer? La manzana que dice la católica, la manzana que dice la religión, la manzana que dicen los teólogos, la manzana que dice la tradición. No, señor. Hermanos, de que la encuentra fácil, por favor. Proverbios 30:20. Vamos a ver, ¿qué es comer? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es comer? Ah, pues ¿qué pasa? Este mono que está parado frente a mí, esta serpiente, me encanta, me gusta. Siempre me ha parecido a mí, me ha parecido muy inteligente. Es astuta, es sagaz. Adán es como un poco tonto, es como un poco dormido. Pero este más despierto, este habla más bonito. Es más alto que Adán, tiene 2 metros. Tiene un pecho ancho, peludo, de ojos verdes o azules, como le guste. Y ella que dijo, no, pues este me gusta demasiado, me gusta bastante. ¿Y qué va a pasar? Adán no está, no se da cuenta. Yo llego y me acuesto con él, y luego voy y me baño y ya está, nada ha pasado. ¿Y qué sucedió? Desde ahí viene eso, el adulterio, el pecado. Desde ahí el hombre cambió la voluntad de Dios, hermanos. Porque Dios no iba a traer la raza humana, no iba a haber creación más que Adán y Eva, sino por la palabra, no de la manera que Eva lo hizo. Ella alteró, quiso ser más que Dios, quiso salirle adelante a Dios, hermano. ¿Cuánto creen que? Y ahí fue donde nació Caín, y dio de su fruto Eva a su marido, a Adán, y nació Abel. Y nacieron juntos el mismo día. Y uno era hijo del diablo y el otro era hijo de ¿quién? Era un hijo de Dios, hijo de Adán. Vamos a mirar a ver si eso es verdad. Primera de Juan 3:12, hermano, diría si es verdad. Primera de Juan 3:12. Era, pero ¿cómo así que eso fue el diablo? Yo que no puedo creer, usted le dice a un religioso y dice, ¿qué va? Entonces están locos, estos sí son raros, mira lo que creen. Primera de Juan 3:12. Léalo, hermano Andrés. Ya lo tienen ahí, perdón. Primera de Juan 3:12. Usted le dice a un religioso y le dice, ¿qué va? Que todos somos hijos de Dios, es mentira, todos somos hijos de Dios porque somos creación de Dios, sí, pero Dios creó a unos para una cosa y a otros para otra. Dios creó a uno para levantarlo a los cielos y a otro para hacer la leña, hacer el fuego del infierno. ¿Cuánto lo creen, hermano? Así de sencillo. Primera de Juan 3:12. Amén. Oiga, hermano, esta semana hablaba yo con un señor con el que me fui a moverlo en el coche a él y a ayudarle a mover máquinas y eso en una fábrica que tiene él. Y yo le hablaba de Dios, yo mire, usted está así enfermo, está mal así, usted se siente decaído y está usted así como loco porque usted no tiene a Dios. ¿Cuánto creen que el profeta de Dios dice que un hombre que no tiene a Dios es un loco? Oiga, es un tonto. Y él decía, es que mira, es que vosotros tenéis otra manera. No voy a hablar así porque van a saber quién es.
Vosotros tenéis la manera de pensar, tenéis la manera de actuar, porque vosotros sois hijos de Dios. Y yo, amén, decía yo en mi corazón. Vosotros sois hijos de Dios, vosotros creéis, tenéis una fe en algo, en un Dios que no existe, es que no existe. Todos somos hijos de Dios. Y yo, ¿y cómo me dice usted que Dios no existe? Y me dice que todos somos hijos de Dios. Me dice, bueno, Dios no existe, para mí no existe. Para mí lo que existe es el trabajo, como nos pasa a muchos de nosotros aquí. Para mí es el trabajo, eso es lo primero. A mí, el Dios mío es el trabajo, es el dinero. Deme que yo tenga para comer todos los días, que me pueda mover, ese es mi Dios. Eso Dios no existe. Y le decía yo, bueno, si Dios no existe, entonces ¿cómo es que yo, en vez de estar aquí a su lado, hablándole palabras soeces, hablándole a usted de vamos a robar un banco, vamos a asesinar, hablándole a usted de llevándolo a que hagamos pecado, le estoy hablando de otra cosa totalmente diferente? Y yo, ¿no se da cuenta usted que así como Dios, así como existe el día, como existe la lluvia, como existe este universo, que a pesar del pecado ha sido desordenado, pero que tiene una posición cada cosa, que fue alguien superior que la creó? Y así como usted cree, dice que no hay Dios, yo digo que sí hay Dios. ¿Por qué? Porque hay dos espíritus sobre la tierra, uno hecho para meterse en un hombre a pensar en la maldad, a pensar en el pecado, a negar a Dios, a llevarlo por incredulidad, y hay otro que habla de Dios y le gustan las cosas celestiales. Bueno, allá tú, cada uno. Le digo, bueno, si usted creyera en Dios, su vida sería totalmente diferente. Pero mire que usted no lo quiere la mujer, no lo quieren los hijos, ninguno quiere saber de él. Aún ni los amigos, solamente los amigos que de farra, tal vez con los que él mantenía antes, esos son los que lo quieren a él, medio lo saludan. Hola, ¿cómo estás? Pero nosotros, Dios nos ha dado una gran familia. Nos ha dado padres nuevos, hermanos nuevos, madres nuevas, hijos nuevos, todo lo ha hecho nuevo Dios en él. ¿Cuántos aman la palabra del Señor? Oiga, hermanos, dice, por eso hoy le quitamos la palabra o le aumentamos. Dice, busca, el diablo busca a quién, a los pastores en las iglesias, los hace flojos. Oiga, la cuerda se afloja, no pueden escalar. Eva se detuvo y sostuvo una conversación con la serpiente, era costumbre encontrarse con Eva cuando el esposo no estaba, oiga, o la esposa. ¿Sabe usted que el profeta Dios dice que no debe andar un hombre, una hermana y un hermano solos en la calle si no hay un motivo suficiente para que lo hagan? Si no, el pastor no conoce por qué motivo está el hermano y la hermana andando solos en la calle, usted no debe andar con ella ni usted con él. ¿Cuántos saben eso, hermano? Eso es lo, el profeta Dios dijo, no debe un hombre estar solo con una mujer. ¿Por qué? Una mujer que no es a su esposa, ¿por qué? Porque hay un espíritu, el espíritu del demonio que estuvo allá en el Edén, viene y lo visita. Si esas personas no están llenas del espíritu, antes viene y visita a uno, el que esté flojo, y llega y se mete allí y empieza otra vez la mente a dar vueltas ahí otra vez. El diablo empieza a trabajar con la mente de esa persona. Entonces es mejor evitarlo, ¿sí o no? Si Eva no se hubiera detenido, Eva no hubiera caído. Si Eva no hubiera parado bolas a lo que la serpiente le decía, no había caído. Y nosotros hacemos lo que el profeta, lo que la palabra dice, no vamos a caer, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Vamos a leer aquí Génesis 3, 15. Génesis 3, 1 al 5. Bueno, ya lo leímos, pero vamos a leerlo otra vez, que no es pecado. Estamos hablando del mensaje, el acercamiento divino. ¿Cuántos están entendiendo, hermanos? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, el fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. La serpiente buscó a Eva, dice aquí, y vino la separación de Dios. El diablo buscó siempre a alguien, busca que no haya nacido de nuevo.
que todavía duda, que haya un discrepador, oiga. Es que no me gusta cómo predican allá, no me gusta cómo predica el hermano fulano de tal. Usted tiene que recibir lo que Dios le mande, hermanos. Tenemos que recibir lo que Dios nos mande, gústenos o no nos guste, es la voluntad de Dios. ¿Cuánto lo creen? Oiga, no me gusta esa religión que llevan allá, nosotros no somos religiosos. ¿Cuánto cree que nosotros no tenemos una religión? Nosotros tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios y eso no es una religión, eso es vida eterna. Oiga, no me gusta como ese hermano predica, no me gusta como habla, no me gusta como canta, no me gusta hermano que para en la puerta, no me gusta esa hermana que se sienta al lado mío, no me gusta la hermana que está allá, no me gusta la hermana que hace esto o aquello. Hermano, Dios no nos mandó aquí a que nos gustara y no a que obedezcamos, hermanos. A que creamos que Él está en todo, hermano, Él tiene variedad. Él está tal vez en el hermano que a usted no le gusta, en la hermana que tal vez a usted no le gusta, ahí está Dios escondido. ¿Cuánto lo creen, hermano? El diablo busca siempre a alguien. Bueno, la incredulidad conlleva a desobediencia. Génesis 3, 6 y 7, ahí mismo. Eva fue incrédula, ¿y qué sucedió? Le comió cuenta a la serpiente y dice aquí, y vio la mujer, 3:6, que el árbol era bueno para comer. Oiga, hermanos, ella vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Yo pensé que era la boca, como dice el profeta. Oiga, la gente dice, no, es que ella lo que se comió fue una manzana. Y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, hermanos. Oiga, ¿saben ustedes que todo el pecado entra por los ojos? Usted ve una mujer y dice, uy, yo no digo como dice el mundano, yo diría qué guapa está. Pero el mundano dice otra cosa que ustedes lo saben muy bien. La hermana dice, qué guapo está. Yo no lo digo como diría la mundana. ¿Y por dónde entró eso? Si usted lo ve que está bien para comer, ¿por dónde entra usted? ¿Cómo se lo va a comer? ¿Con los ojos? Entonces ellos tenían un manto de santidad. Estamos en el acercamiento divino, tiene un manto de santidad y cuando la incredulidad se llenó el corazón, ese manto de santidad, fue quitado. Fueron cegados y ya no veían sino pecados, ya veían lo que su corazón quería ver. Y vio la serpiente que era demasiado apetitosa y dijo, usted está muy bien. Y como ella le dijo a él que no le tocara, entonces la serpiente, como la vio que estaba dudando en su corazón, se le acercó más y dijo, ¿cómo que no la tocaré? Venga, a ver, eche para acá, tóqueme, venga, mire, verá cómo estoy, le dijo la serpiente. ¿Y qué pasó? Y comió y le dio también a su marido. Y vino la separación de Dios. Y dice aquí, incredulidad conlleva desobediencia. Cayeron los primeros hijos de Dios sobre la tierra. Dios da estatutos y leyes para que mantengamos en compañerismo con Él, oiga. Compañerismo divino con Él. Pero el hombre dice, allá son demasiado aburridos. Nosotros invitamos mucha gente. Venga, lo invito a mi iglesia, vaya. Allá nosotros no somos una religión. Allá hablamos la palabra del Señor, la Biblia, Jesucristo es la Biblia, Jesucristo él murió en el Calvario y nos dejó ahí una carta de amor, nos dio la oportunidad, dejó gracia escrita, nos dejó la palabra de Dios, vaya, lo invito a que vaya a mi iglesia. Pero ellos ya saben que aquí somos demasiado, la bola está regada, aquí allá son demasiado drásticos. Esos hermanos de abajo de la calle, ¿qué es esto aquí? Rabal, son demasiado fanáticos. Ah, ese tabernáculo está por ametido, que se ve así como todo feíto, así por fuera, todo humilde. Yo no voy a ir allá, si yo quiero ver es un edificio grande, bien bonito, pero lo que no saben es que aquí dentro de este edificio tan pequeño, humilde, se ve viejito, aquí hay vida, hermanos. Aquí hay vida eterna, aquí hay acercamiento divino, pero el hombre quiere es ostentosidad, quiere ir donde el alcalde se congrega, el gobernador, donde se congregan los concejales, donde se congregan los más importantes, los de corbata en la ciudad.
donde va todo aquel que puede hacer lo que le da la gana, que viene aquí, como el cuervo, come trigo y luego se va allá y come porquerías. Eso es lo que la mayoría del mundo quiere hoy. Pero Dios quiere un acercamiento divino a Él a través de la palabra. No somos tan fanáticos. ¿Cuántos lo creen, hermano? ¿Cuántos fanáticos hay aquí esta mañana? Hermanos, Dios es tan grande cuando nosotros nos acercamos tanto a Él que realmente nosotros nos convertimos en unos fanáticos de verdad. Así como usted se vuelve un fanático del Real Madrid, del Barcelona, yo soy un fanático de la palabra del Señor, hermano. Soy un fanático de Jesucristo. A mí no me importa que me digan fanático, pero ustedes me llaman a mí Santo Rodador, digan todo lo que quieran de mí, pero yo adoro al Señor Jesucristo, gústele o no le guste a ustedes, dice el profeta del Señor. Somos unos locos, somos unos raros, ¿cuántos lo creen? Nosotros somos raros, el mundo no nos comprende, no nos entiende. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo, ellos no conocen de dónde venimos nosotros, no conocen nuestro corazón, y esa característica que está en nuestro corazón de Dios nos hace ser como Cristo, porque ser cristiano es ser como Cristo. ¿Cuántos lo creen, hermano? Padre Celestial, qué rápido se acabó el tiempo. Miré el reloj así y me decía, ya va, siquiera media hora ya y no he empezado, hermano. Vamos en la mitad de la plana y nos quedan todavía unas 7, pero seguiremos con el mensaje. ¿A cuántos han entendido el mensaje, hermanos? Nosotros estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Ustedes son la voluntad de Dios, hermano. Ustedes son el acercamiento divino para traer más personas a Dios, a la palabra. Dice, pero vamos a proponernos esta semana, cada uno de nosotros que hemos entendido quién es Dios, que tenemos el Espíritu Santo de Dios, que confiamos, que tenemos fe en Dios, vamos a proponernos esta semana a levantar, a conseguir un alma para Dios, y las campanas de los cielos sonarán, dice, resonarán de gozo, de regocijo, de ver que usted ha traído un alma, que ha llamado un alma, o por lo menos que ha hecho el intento, que ha hablado de la palabra de Dios. Usted ha sido lleno de Él, hermano y hermana, para que usted testifique de Él. Dios nos ha hecho a nosotros un testigo de Él, que Él está en la palabra. Dios nos ha dado el sello del Espíritu Santo para que seamos testigos, nos ha enviado su testigo, que es el Espíritu Santo, para que ese Espíritu Santo nos dé valor a nosotros, dé carácter, nos dé a nosotros la fuerza para testificar que el Espíritu Santo de Dios es la palabra, que Jesucristo es la palabra, y que le invitamos a que Dios venga y que abra sus ojos, hermanos. Dios ha abierto nuestros ojos espirituales, al mundo se lo ha cegado, ¿para qué? Para que usted pudiera ver, hermanos. Así como Dios le cegó los ojos a Israel para que nosotros los gentiles pudiéramos ver, dice el profeta, hoy Dios le ha cegado los ojos al mundo para sacar una novia. Y dice, y Dios ha cegado los ojos de la iglesia para levantar la novia, hermano. Porque aquí somos la iglesia de Dios, todos juntos, tres clases de creyentes, pero aquí hay una novia de Dios que Él la conoce. Si alguien no ha podido ver, es que yo llevo 15 años, 20, 30 años y no he podido ver, Dios le tiene los ojos cegados. Pídale gracia, misericordia para que los abra y usted pueda entender a Dios y usted pueda acercarse a Dios en la manera como Él quiere que lo haga. Si usted lleva 15, 20 años, 30 en el mensaje, 10, y usted no ha podido entender a Dios, ríndase a Él, hermano o hermana, para que Dios pueda entrar a su corazón y pueda abrir los ojos espirituales, hermanos, que pueda venir la luz y podamos verle a Él resplandecer en nuestra vida, por donde quiera que vayamos, que le vamos a Él en todo nuestro entorno, porque todo lo que nos rodea es creación de Dios. ¿Cuánto lo creen, hermano? Las flores, el paisaje, los árboles, todo es creación de Dios, el universo, todo es creación de Dios, y esa creación mantiene contacto directo con Dios, como mantienen sus hijos renacidos de nuevo del Espíritu Santo de Dios. Nosotros ya no mantenemos en esta atmósfera mundana, nosotros estamos en otra atmósfera un poquito más alto, estamos en esa atmósfera santa, esa atmósfera celestial, donde debe estar la novia del Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. ¿Cuántos han entendido el mensaje de verdad, hermanos? ¿Han entendido?
Vamos a aprovechar a poner en práctica lo que Dios nos haya hablado hoy. ¿Saben ustedes que Abraham, Dios le proveyó un acercamiento divino? Abraham tenía 75 años cuando fue Dios y le dijo: Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, que tengo un acercamiento divino para ti. Y no se lo dio hasta que Abraham no se rindió, hasta que Abraham no hizo lo que Dios quería que hiciera. Lo mismo nos sucederá a nosotros. Dios nos dará ese acercamiento divino a Él hasta que no le obedezcamos, hasta que no hagamos lo que sabemos que tenemos que hacer. A Daniel allá en la cueva, ante los leones feroces, que aquel rey los puso a ayunar más de 40 días posiblemente, como hacemos nosotros muchas veces, como religión, wow, ayunar 40 días, queremos superar a Jesucristo. Y los tenía ayunando por allí en ese lugar, porque toda aquella persona que cometía una falta contra el rey llegaba y le tiraban esas personas allá a los leones. Pero había un acercamiento divino para Daniel, que no hizo conforme aquello que le rodeaba, que no se contaminó de pecado, que mantuvo siempre en contacto divino con Dios, y lo tiraron allá porque no quiso adorar una imagen, la imagen de Belsasar. Y el profeta dijo: posiblemente la imagen era la imagen de Belsasar, que le dijo: tú tendrás que adorarle a él, y no permito que adoren a otro hombre sino la imagen que hemos hecho nuestros dioses. Y esa imagen posiblemente era el mismo Daniel, que fue llamado Belsasar, que tenía que arrodillarse frente a él como si fuera Dios. ¿Cuántos dioses hay aquí esta mañana? Nosotros somos dioses, pero somos humildes. Somos dioses conforme dice la palabra del Señor. Y Dios, llegó Dios allí y lo tenía preparado, un acercamiento divino para él. Daniel fue lanzado allá al pozo de los leones. Los leones trataron de abalanzarse, pero vieron que algo había alrededor de Daniel, que no podían acercarse. Allí estaba el fuego eterno de Dios alrededor de Daniel, y los leones le tienen miedo al fuego. ¿Cuántos lo creen? Y el diablo le tiene miedo al fuego del Espíritu Santo que le rodea a usted, hermano y hermana. Abraham, ya siendo viejo, Dios cumplió. Él apareció y le dijo: Abraham, yo soy el sustentador, yo soy tu Dios, y he venido a cumplir la promesa. Abraham, ya Dios le había hecho la promesa hacía 25 años que tendría un hijo, y Abraham se sostuvo creyendo porque él podía ver ese acercamiento divino a Dios, y él se sostuvo, se mantuvo, tuvo luchas, tuvo pruebas, igual que todos los profetas, igual que nosotros. Nosotros tenemos luchas, hay escasez, hay pruebas, hay tristeza, hay dolor, hay enfermedades. Tenemos momentos tristes, momentos alegres, tenemos altibajos en la vida. Ellos eran igual que nosotros, hermano. Ellos no tenían una aureola en la cabeza, eran igual que nosotros, hermanos. Lo mismo que nos rodea a nosotros, les rodeaba a ellos. Ellos sembraban maíz, tenían ganado, igual que lo tenemos nosotros, hermanos. Y Dios tenía un acercamiento preparado para ellos, como lo tiene para nosotros también. Y le dijo Dios: Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso y he venido en tu ayuda. Yo he venido a cumplir la promesa. Y le dijo Abraham: yo sé, Señor, que tú cumplirás la promesa. Yo sé que tú lo harás. Pero, Señor, yo quiero que tú me reveles cómo lo vas a hacer. Si yo estoy demasiado viejo, ya no hay vida en mí, ahora tampoco hay vida. Yo he creído que cuando tú hiciste la promesa, eso sería así. Y lo he creído y me he mantenido creyendo a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas. Yo he creído, pero, Señor, dime cómo lo vas a hacer. Y le dijo Dios a Abraham, le dijo: Abraham, es muy fácil. Tú anda delante de mí, sé perfecto y yo me encargaré del resto. Y le dijo: yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Yo sé que tú no tienes aliento, pero ven. Yo soy el Dios Todopoderoso, el Dios de los pechos, oiga. El Shaddai es el Dios de los pechos. ¿Cuántos quieren pegarse de los pechos de Dios, del Dios Todopoderoso? Shaddai, hermano. Aquí están los pechos de Dios, los pechos de Jehová. El Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso nos hará fuertes, nos hará valientes, nos hará verdaderos vencedores, hermano, y nos llenará
del sello, nos llenará del Espíritu Santo cuando nosotros pegamos al poder de Dios, que succionamos esa sustancia que tiene la palabra. Usted tiene un nuevo despertar, hay una nueva aspiración en usted, siente usted que hay una, quiere acercarse a Dios, siente usted que el Espíritu Santo le está llamando. Y el profeta, cuando usted sienta que el Espíritu Santo de Dios le está llamando, no desprecie esa oportunidad, decídase, vaya, acérquese a Él, no espere, no deje para mañana, que es el Espíritu Santo que le está llamando. Cuando usted sienta que algo está tirando de su corazón, usted disciérnalo, es Dios que le está llamando. Dios que quiere que usted tenga un cambio de vida, un cambio de naturaleza. Es Dios que quiere llevarlo a una mejor posición, hermano y hermana. Y seguimos aquí. Y Dios bendijo a Abraham y le dio a Isaac, de donde viene toda la descendencia. Somos simiente de Abraham, hermanos. Nosotros venimos de allá, hermanos. Él dijo: yo soy tu sustentador, Abraham, el dador de fortaleza, el que satisface, el fuerte, el todo suficiente. Yo soy el Shaddai, el que tiene pechos. Aleluya. Oiga, William Branham se acercó, tuvo un acercamiento divino. Él renunció a la fama, renunció al dinero, renunció a la popularidad. Inclusive que a él le costó hasta perder mucha de su familia, porque una vez quiso hacer lo que nosotros hacemos muchas veces, ¿no? Le paramos bolas a Dios cuando Dios quiere llamarnos. Que hay un sentido en tu corazón: yo quiero que tú hagas esto. Dios hablando en el corazón, que usted siente que la cuerda tira de usted, como tiraba el papalote de aquel niño que tenía su cuerda por encima de las nubes. Y llegó aquel hombre y dijo: ¿tú qué haces ahí, niño? ¿Qué tienes en la mano? Y le dice: yo tengo un papalote. ¿Y cómo así que un papalote? ¿Y dónde está? Está arriba de las nubes, le dijo el niño. Pero yo no veo nada. Pero el niño sí sentía que había algo en su corazón, hermano. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que Dios está hablando en nuestro corazón. Sabemos que hay un Dios todopoderoso que nos espera allá, más arriba de las estrellas, más arriba de todo astro, más arriba de los planetas. Está esperándonos y esta mañana está llamándole a usted, hermano, para que venga, para que nos acerquemos a los pies de Dios, hermano. Y William Branham obedeció a Dios, renunció a todo lo que él tenía, todo. Pero Dios tuvo que castigarlo a él. ¿Por qué? Porque él se plantó y le obedeció más a la voz de su suegra, que Dios le dijo: tú ve allá donde esos fanáticos pentecostales y predica allá. Lo invitaron a las iglesias y él no, y la suegra le dijo: pero una suegra de dedo parado, como vemos muchos cristianos del mensaje hoy todavía, orgullosos, vanidosos. Y le dijo: tú no vas a llevar a mi hija donde esos, aleluya, esos fanáticos, esa gente pobre, tú no vas a ir allá, tú no llevas a mi hija. Por ver tal hizo caso. ¿Y qué pasó? Se les llevó la mujer, se les llevó la hija, se les llevó los hermanos, la mamá, al papá. Y el profeta dijo: yo tengo que hacer la voluntad de Dios, voy a tomar el acercamiento divino que Dios ha puesto en mis manos y no le faltaré jamás. Hasta trató de quitarse la vida en la desesperación y no pudo. Cuando él se disparó con su arma a la cabeza, no salió ni un tiro, habiendo 5 balas allí en el proveedor, y no salió ni una. Y en la desesperación tiró el revólver al suelo. Es que no puede ni quitarse la vida. Porque cuando nosotros estamos en los pasos de Dios, llegan momentos que nos metemos debajo, nos toca meternos debajo del enebro, como les sucedió a Elías. Cada uno tenemos ese momento. Todos tenemos el momento, los hijos de Dios, pero sabemos que Dios tiene un acercamiento divino y que tenemos que pasar luchas, pasar pruebas, hermanos. Que eso forma carácter en nosotros y que Dios quiere. Todos tenemos que pasar por ahí. Somos hijos de Dios, nosotros resistiremos, si no, seremos bastardos. ¿Cuántos lo creen, hermano? Entonces el profeta recapacitó y dijo: de ahora en adelante tomaré ese acercamiento divino y no le faltaré a Dios. Y Dios se manifestó a través de él, como dice la palabra de Dios: las señales que yo hago, vosotros también las haréis, porque yo estaré en vosotros. Y pudo Dios, a través del profeta, levantar muertos, sanar enfermedades, discernimiento del corazón. No hubo nada que Dios no hiciera a través del profeta. No fue el profeta, sino Dios a través del profeta, nuestro hermano William Marion Branham, el cual nos ha llamado a nosotros. Oí otra voz del cielo que decía: hijo mío, salid del medio de ellos para que no llevéis, no paguéis las consecuencias que ellos van a pagar por la incredulidad, por el pecado, por la religiosidad.
Dios nos hizo libres con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos aman la palabra del Señor? ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son la novia del Señor Jesucristo? ¿Cuántos han sido redimidos? ¿Cuántos han aceptado la sangre de Jesucristo, hermanos? No la desperdiciemos, aprovechémosla, que es sangre eterna, hermanos. Vamos a orar. Padre celestial, Señor amado, Señor glorioso y misericordioso, te damos gracias esta mañana, Señor, porque nosotros sabemos que no estamos solos, Señor. Padre, tú estás en cada uno de nosotros, Señor, porque es una promesa, Padre amado. Tú dijiste, donde hayan dos o tres en mi nombre, ahí estaré yo, Señor. Y dijiste, Padre amado, yo estaré con vosotros, no los dejaré huérfanos, porque tú eres nuestro Padre, Señor. Yo volveré, estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo, Padre. Nosotros estamos confiando que el fin del mundo ya viene, Señor, que el fin de este sistema terrenal ya va a acabar, Señor Jesucristo, y que pronto vendrás a levantar a tu novia, Padre amado. Por eso, Padre, nosotros te tomamos como nuestro acercamiento divino, Señor. Queremos, Señor Cristo, serte fieles, Padre, pedirte perdón por las ovejas que hacemos contra ti cada día, Padre amado, pero que tú, Señor Jesucristo, por la sangre de tu Hijo precioso que fue crucificado en la cruz, no nos dejarás, Señor, no nos culparás de pecado, Padre, porque los hemos confesado ante ti, hemos creído que hemos sido salvos, Señor, que hemos sido redimidos, que somos tu novia, y creemos con toda firmeza que volveremos a nuestro hogar celestial, aquel lugar de donde tú nos has traído, Padre. Gracias te damos, Señor. Bendecimos al pueblo de Israel, bendecimos a nuestros hermanos que están de viaje, a nuestros hermanos que nos ven a través de internet. Que tú les bendiga, que tú les guardes, Señor, que tú nos santifiques cada día más, Padre, que el acercamiento divino, Padre amado, pueda llegar a nuestro corazón y que podamos tener un contacto directo contigo, Padre amado, a través de la santa y eterna palabra del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermano. Por un momento, hermanos, por favor. El informe de hoy domingo, de 30 de noviembre del 2014, en la mañana, apertura de puertas a las 8:30, el devocional estuvo de hermano Antonio Pacatene, salmo leído fue el 44 del 1 al 8, la dirección está este servidor, predicación hermano Jesús Marino Gómez. El tema es el acercamiento divino. Asistencia local 53 personas, asistencia por internet 2. El programa de la semana del 30 de noviembre al 7 de diciembre de 2014.
El miércoles culto de oración, apertura de puertas a las 20 horas, la dirección estará este servidor. El viernes 5 culto general, apertura de puertas a las 19:30 y la dirección estará nuestro hermano Lucas Gabriel Alonso. Predica nuestro hermano Jesús Marino Gómez. El domingo 7 culto de resurrección, apertura de puertas a las 8:30 en el devocional estará este servidor. En la dirección estará nuestro hermano Jesús Marino Gómez. Predica nuestro hermano Rodrigo Pineda Álvarez. Y el domingo por la tarde, apertura de puertas a las 18:30, dirección con nuestro hermano Antonio Pacatene. Y en la predica estará nuestro hermano William Marion Branham. Ahora, el informe de visitas a la página web de la semana del 23 de noviembre al 30 de noviembre de 2014 en España, de la comunidad valenciana de Alicante, Torrevieja, Cocentaina y Petrel, de Murcia en Totana, Castilla y León de Toreno, en Cataluña de Girona y Badalona, en Estados Unidos Virginia, Ashburn, California Simi Valley, Washington Redmond, en el Reino Unido Cabri alguna cosa, que no se entiende bien, Marsh, en Brasil de Paraná Curitiba, Minas Gerais y Pedrava, en Lagunes Abidjan, es de Costa de Marfil, en México de San Luis Potosí, Venezuela, Distrito Especial Caracas, Colombia en el Valle del Cauca, en Cali, en Italia de Veneto, de Preganciol, de Lombardía de Brescia, de Israel de Tel Aviv, bueno, total, de Noruega, de Corea del Sur y de Chile, porque todos los demás para leer. Vamos a ponernos de pie, por favor. Estas han sido las visitas a la página web. Queremos saludar a nuestros hermanos, que Dios los bendiga y que el Señor les colme de bendición. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y oremos al Señor. Padre Celestial, bondadoso Dios, estamos agradecidos contigo, Señor, porque tú nos has dado de tu bondad, nos has hablado, Señor, en nuestros corazones, cómo tener un acercamiento a ti de la manera correcta, Señor, de acuerdo a tu palabra. Sabemos, Señor, que dependemos de ti, Señor, para todo en nuestras vidas. Queremos estar, Señor, cada día más cerca de ti, hacer tu voluntad, cumplir tu palabra en nuestras vidas y que así podamos ser mejores hijos, mejores cristianos, mejores personas, Señor, porque para ti vivimos y por ti estamos aquí. Bendícenos, Señor, al salir de este lugar y que tú puedas traernos, Señor, si es tu voluntad, una vez más para el servicio de esta tarde, cuando queremos venir, Señor, para engrandecer y exaltar tu nombre, sabiendo que solo tú eres digno, Señor. Gracias te damos por nuestras vidas y ayúdanos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a salir cantando el himno que hice a combatir. Sol. A combatir, resuena la guerrera voz del buen Jesús. Que hoy te amando está. Desmayar, seguirles siempre. De buen soldado, él con su gracia te sostiene. Costa.